This message, Hebrews chapter 4, by Brother William Marion Branham, was delivered Sunday evening, September 9, 1957, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. El mensaje Hebreos capítulo 4 fue predicado originalmente en inglés por el hermano William Marion Branham un día domingo en la tarde 9 de septiembre de 1957. En el Tabernáculo Branham, en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Is to know more about our blessed Lord. Amen. And that's our purpose of gathering here, is for that purpose. And now, and to pray for God's sick children. And this morning we had a wonderful blessing from the Scriptures. Es para saber más acerca de nuestro bendito Señor. Y ese es nuestro objetivo al reunirnos aquí, es con ese objetivo. Y ahora, y para orar por los hijos enfermos de Dios, y esta mañana recibimos una bendición maravillosa de las Escrituras. We are trying to take each time of the service a part of, I'm teaching in the book of Hebrews, have been for the last couple weeks now. And now, if the Lord willing, we'll continue on Wednesday night, then on Sunday morning and Sunday night, on for as long as I'm to be here in this time. Queremos tomar en cada servicio una parte de... Estoy enseñando del libro de Hebreos. Lo vengo haciendo ahora por las últimas 2 semanas. Y ahora, si es la voluntad del Señor, continuaremos el miércoles en la noche, luego el domingo por la mañana y el domingo en la noche, continuando así mientras esté aquí, en esta ocasión. Not a revival, but it's revival, a meeting on our regular nights. Amen. And so we're very, very happy to have this time to meet with our good friends around about in the cities, around about the fall cities here. No es un avivamiento, aunque es avivamiento. Una reunión en nuestras noches normales. Y así que estamos muy, muy contentos de tener este tiempo para reunirnos con nuestros buenos amigos de las ciudades aledañas y de los alrededores, como acá de las Fall Cities. And if we'd happen to have a cancellation or something, it might be that the Lord might lead us pretty soon to maybe we could have a few nights maybe in the gym or something after a while, if the Lord seems to lead that way, to Amen. A place where we could get our people together. Y si sucede que tuviéramos una cancelación o algo, pudiera ser que el Señor nos guiara muy pronto a... Pudiéramos tener unas noches tal vez en el gimnasio o algo, después de un tiempo, si el Señor nos guiara en esa dirección, a un lugar en donde pudiéramos reunir a nuestra gente. And we've seen people as this coming up, going back, saying there was not room to come in. Of course, the tabernacle's awful little. It just seats a very, very few people. Y vimos gente yéndose mientras veníamos, diciendo que no había lugar para entrar. Por supuesto, el tabernáculo es demasiado pequeño. Solo acomoda muy, muy pocas personas. And we are just so glad that you're willing to come out and sit in the heat to hear the word of the Lord. And we're praying that God will exceedingly abundantly bless you and to help you. Y estamos muy contentos que ustedes estén dispuestos a venir y sentarse en este calor a escuchar la palabra del Señor. Y estamos orando para que Dios los bendiga grandemente, en abundancia, y los ayude. And now, tonight we're beginning on the fourth chapter. How many were here this morning? Let's see your hands. Oh, that's wonderful. Practically all of you. Y ahora en esta noche estamos empezando en el cuarto ¿cuántos estuvieron aquí esta mañana? Veamos las manos. ¡Oh, qué maravilloso! Prácticamente todos ustedes. And we are beginning on the fourth chapter of the book of Hebrews. Oh, what a marvelous book. Are you enjoying it? And it's comparing scripture by scripture. Y estamos empezando en el capítulo 4 del libro de Hebreos. Y, oh, qué libro tan maravilloso. ¿Lo están disfrutando? Y está cuadrando escritura con escritura. And Paul, before he would ever witness to his experience, he first had to go down to Arabia and find out by the word if it was the truth. I like that. Y Pablo, antes de dar testimonio de su experiencia, primero tuvo que ir a Arabia e investigar
por la palabra, si eso era la verdad. Eso me gusta. And this morning's lesson we found out in the teaching this morning that Christ was the same yesterday, today, and forever, and Paul found that the same pillar of fire that led the children of Israel had met him on the road to Damascus. Y en la lección de esta mañana nos dimos cuenta, en la enseñanza de esta mañana, que Cristo era el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Pablo se dio cuenta que la misma columna de fuego que guió a los hijos de Israel se había encontrado con él en el camino a Damasco. We found out that the pillar of fire that led the children of Israel out of the wilderness to the promised land met Paul on the road to Damascus and called himself Jesus. Amen. Nos dimos cuenta que la columna de fuego que guió a los hijos de Israel en el desierto, a la tierra prometida, se encontró con Pablo en el camino a Damasco, y él se identificó como Jesús. Then we find out the real supreme deity of Jesus Christ. The whole book here is just a revelation of Jesus Christ. And he come, we find it in sundry times and in divers manners. God spoke to the fathers through the prophets. In this last days, through his Son, Christ Jesus, he's revealed himself. Por tanto, nos damos cuenta de la verdadera deidad suprema de Jesucristo. Todo este libro sencillamente es una revelación de Jesucristo. Y él vino, vimos que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, a través de su Hijo, Cristo Jesús, él mismo se ha revelado. And the book from Genesis to Revelations is nothing but one constant, perpetual revelation of the Lord Jesus. Y el libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, no es otra cosa que una revelación constante, perpetua, del Señor Jesús. And we find out that he was the one that was in the burning bush. We find out that he was the one that was with God before the foundation of the world. Y vimos que él era el que estaba en la zarza ardiendo. Vimos que él era el que estaba con Dios antes de la fundación del mundo. And we find out that in the New Testament he was God and man together. Amen. And then when he left the New Testament to go into heaven, he said, I came from God and I return to God. Y vimos que en el Nuevo Testamento, él era Dios y hombre a la vez. Y entonces, cuando se fue para ir al cielo en el Nuevo Testamento, él dijo, de Dios vine y a Dios regreso. And then when Paul met him, he was in the same form that he was when he led Israel, a pillar of fire. And Paul looked him right into the face, being unconverted, and it caused him to have eye trouble the rest of his days. Y entonces, cuando Pablo se encontró con él, estaba en la misma forma como cuando guió a Israel, en una columna de fuego, y Pablo lo miró directo al rostro, no siendo convertido, y eso le causó problemas en los ojos por el resto de sus días. He went blind. And for several days he could not see nothing at all. He had to be led to a street called Straight. And God had a prophet down there that he spoke to by the name of Ananias, who came in by a vision and laid his hands on Paul and said, Brother Saul, receive thy sight. Él quedó ciego y por varios días no podía ver absolutamente nada. Él tuvo que ser guiado a una calle llamada Derecha. Y Dios tenía un profeta allí al cual él le hablaba, llamado Ananías, quien vino conforme a una visión, y le impuso las manos a Pablo, y dijo, hermano Saulo, recibe la vista. And we find out then that that same Holy Spirit, that same Lord Jesus, came to Peter in the form of a light, and delivered him out of the prison. Luego vimos que ese mismo Espíritu Santo, ese mismo Señor Jesús, vino a Pedro en forma de una luz y lo liberó de la prisión. And we find that same Lord Jesus
And these days is still in that pillar of fire light that's leading his people, his church, performing the same thing, giving visions, coming and lay hands on the people by a vision. Y encontramos que ese mismo Señor Jesús en estos días aún está en esa columna de fuego, la luz que está guiando a su pueblo, su iglesia, haciendo lo mismo, dando visiones de venir y poner manos sobre la gente por visión. The Lord Jesus, who met last Sunday morning at the house and said there was a man coming, black-headed, graying. He was a Greek. His wife was middle-aged and would be weeping at the altar. El Señor Jesús, quien vino a mí el domingo pasado por la mañana en la casa y dijo, vendrá un hombre con cabello negro poniéndose canoso. Él era un griego. Su esposa es de mediana edad y estaría llorando en el altar. Some of them had told it and know what was happening. He was both crippled. The balance nerve in his head was gone. He couldn't even have control of his feet or his limbs. And he was blind. Se lo había contado a algunos y sabían que sucedería. Él, además de inválido, él ya no tenía el nervio del equilibrio en la cabeza. Ni siquiera tenía control de sus pies o sus extremidades y estaba ciego. And to make it double proof, I had a little lady to come pray for the sick first. Then turned back around and had Brother Tom's to come pray. And we sitting here watching it develop. Y como doble prueba, yo le pedí primero a una damita que viniera a orar por los enfermos. Después me di vuelta y le pedí al hermano Tom's que viniera a orar. Y nosotros sentados aquí, observándolo como acontecía. And then I went out and prayed for the sick and walked back. And she come just exactly according to the vision. And caught me by the arm and began weeping and said, Dr. Ackerman had sent them here. Dr. Ackerman is a bosom friend of mine, Catholic. His boy is a priest at the monastery at St. Minor down in Indiana. And this man was from Jasper. Y luego yo bajé y oré por los enfermos y regresé. Ella vino exactamente de acuerdo a la visión y me tomó del brazo y empezó a llorar y dijo que el doctor Ackerman los había enviado aquí. El doctor Ackerman es un íntimo amigo mío, es católico. Su hijo es un sacerdote en el monasterio de Saint Minrad y acá en Indiana. Y este hombre era de Jasper. And the Lord healed him out of that chair. He got up and walked and could see as good as anybody else and walked out of the building normal and whole. All by a vision. Y el Señor lo sanó, levantándolo de esa silla. Él se levantó y caminó. Podía ver tan bien como cualquier otro. Y salió caminando del edificio normal y sano. Todo por una visión. Brother Saul, the Lord Jesus that appeared to you in the way has sent me that I might lay my hands on you that you might receive your sight and be filled with the Holy Ghost. Amen. Wonderful. Hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino me ha enviado a mí para que te imponga las manos, para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Maravilloso. Then we find out, seeing that we have this great salvation, we could not escape the penalties and wrath of God if we neglect such a great salvation. Después nos dimos cuenta, viendo que tenemos esta salvación tan grande, que no pudiéramos escapar los castigos y la ira de Dios si descuidamos una salvación tan grande. Now, we're going to start reading tonight out and begin the fourth chapter of the book of Hebrews. If anybody wants to follow along, we got some Bibles here. If they want one of the ushers will bring it to you. If you hold up your hand, these Bibles. If one of the brethren here will take, there's two Bibles laying there, I believe. Ahora vamos a empezar leyendo esta noche empezamos del capítulo 4 del libro de Hebreos. Si alguien quiere seguirlo, tenemos aquí algunas Biblias. Si quieren una, pues uno de los ujieres la llevará si mantienen la mano levantada de estas Biblias. Si uno de los hermanos aquí lleva, hay dos Biblias allí, creo yo. And now we'll hurry because we have communion after a bit, and where we get done tonight, Wednesday night, we begin again. Y ahora nos daremos prisa porque tenemos la Santa Cena dentro de poco. Y donde terminemos en esta noche, allí comenzaremos de nuevo el miércoles por la noche. Now,
I believe this morning in our reading we began on the 15th verse. Somebody maybe not know me putting on glasses to read by. I'm getting old. And I can still read, but I can't pick it fast, especially when I'm got fine reading here, fine print. Ahora creo que en esta mañana en nuestra lectura empezamos del versículo 15. Alguien tal vez no sabía que usaba lentes para leer. Estoy envejeciendo y aún puedo leer, pero no rápido, especialmente cuando tengo aquí lectura reducida, en letras pequeñas. And I went to have my eyes examined to see if I was really losing my sight. My eyes were 10-10. He said, but you're past 40, son. Y fui a que me examinaran los ojos para ver si en realidad estaba perdiendo la vista. Tenía la vista en 10-10. Él dijo, pero has pasado los 40, hijo. He had a thing for me to read, said, start reading. I read it, and I kept getting closer. It got slower and slower, and it got about like this, I stopped. Él tenía una cosa para que yo leyera. Dijo, empieza a leer. Y lo leí. Y a medida que me acercaba, lo hacía lento y más lento. Y cuando llegó como así, me detuve. Then he put out there for 10-10, I could read it anywhere. But he said, what it is, when you pass 40, your eyeballs get flat. Entonces él lo calibró allá a 10-10. Y pude leerlo de donde fuera. Pero él dijo, lo que sucede es que cuando uno pasa los 40 años, los globos oculares se aplanan. Now I can squint my eyes and read just that close to me. But you have to squint. So he just made me a pair of glasses. I can see it anywhere when it's real close to me. Now when it gets off from me, can't see it all with these things. But I read them, read from this with the glasses. Ahora yo puedo entrecerrar los ojos y leer así de cerca. Pero uno tiene que entrecerrarlos. Así que él me hizo un par de lentes. Puedo ver eso donde sea, cuando lo tengo de cerca. Ahora, cuando me lo apartan, no puedo ver nada con estas cosas. Pero las leo de aquí con los lentes. Now, this morning we had the last part of the third chapter of the Hebrews. And oh, what rich kernels we find. Now, listen, I ought to read again so we can get a background. Now, not talk on it, but just kind of go over it a little. Ahora, esta mañana vimos la última parte del capítulo 3 de Hebreos. Y oh, qué pepitas más ricas encontramos. Ahora, escuchen, quiero volverlo a leer para que podamos fijar ahora una base. No hablar de eso, sino darle un pequeño repaso. While it is said today, if you hear his voice, harden not your hearts as in the provocation. For some, them they heard the word, when they had heard the word, did provoke. Howbeit not all that came out of Egypt by Moses. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron aquellos los que oyeron la palabra, los que, habiendo oído la palabra, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Now, in that this morning, we find that he said, don't harden your heart now, as in the days of provocation, that's when they provoked God to anger, because that he had given to them Moses, his prophet, and a sign that was with Moses. Ahora en eso, esta mañana, vimos que él dijo, no endurezcáis vuestros corazones hoy, como en los días de la provocación. Allá fue cuando ellos provocaron a Dios, a ira, porque él les había dado a ellos a Moisés, su profeta, y una señal que acompañaba a Moisés. How many of the class tonight knows what that sign was? Pillar of fire. Hebrews 13. ¿Cuántos de la clase en esta noche saben cuál era esa señal? La columna de fuego. Hebreos 13. Now, we don't know whether the congregation saw that sign or not, but Moses saw it. For Moses first met him in a burning bush. He was a fire. Ahora, no sabemos si la congregación vería esa señal o no, pero Moisés la vio. Pues Moisés primero lo conoció a él en una zarza ardiendo. Él era un fuego. And the children of Israel obeyed Moses and left Egypt.
And as soon as they come out of Egypt, God, we found, led them right into a trap. Y los hijos de Israel obedecieron a Moisés y dejaron Egipto. Y tan pronto como salieron de Egipto, vimos que Dios los guió directamente a una trampa. Were Pharaoh's army behind them, the Red Sea on either side, and God put them to test and they got scared. Pues tenían el ejército de Faraón atrás, el Mar Rojo a cada lado, y Dios los puso a prueba, y ellos se asustaron. And it provoked God. He said, why do you cry at me? Said, just speak and go forward. Amen. I like that. Y eso provocó a Dios. Él dijo, ¿por qué clamas a mí? Dijo, simplemente habla y sigue adelante. Me gusta eso. Now they were following Moses as Moses followed the pillar and cloud, and they were on their way to the promised land. Beautiful picture of the church tonight. On our way to the promised land. Led by the same Spirit. Same signs and wonders as God spoke of. Ahora, ellos estaban siguiendo a Moisés a medida que Moisés seguía la columna y la nube. Y ellos iban de camino a la tierra prometida. Es un cuadro hermoso de la iglesia en esta noche. De camino a nuestra tierra prometida. Guiados por el mismo Espíritu, las mismas señales y maravillas, como Dios las habló. Now, notice, then they come to the wilderness of sin. The waters were bitter, myrrh. Why did God lead them to bitter waters? Looks like He'd have led them to good water. But He led them to bitter water so He could prove their faith. Ahora, fíjense. Luego ellos llegaron al desierto de Sin. Las aguas eran amargas, mara. ¿Por qué los guió Dios a aguas amargas? Pareciera como que Él debiera haberlos guiado a aguas buenas, pero Él los guió a aguas amargas para poner a prueba su fe. He likes to do it. Amen. He likes to let tribulations come on you, so He can show you His love and His power. A Él le gusta hacerlo. A Él le gusta permitir que ustedes reciban tribulaciones. Mostrarles que puede desplegar su amor y su poder. How can people today who doesn't believe in the miracle working of God, when tribulations come, they just give up and go on? But we believe that God works miracles. Amen. ¿Cómo puede la gente hoy, quien no cree en la obra milagrosa de Dios, cuando vienen las tribulaciones, ellos simplemente se dan por vencidos y se van? Pero nosotros creemos que Dios obra milagros. He can't. God has. Listen to this. If God doesn't act the same when the same circumstances arise, then God's guilty of being partial to His people. Amen. Él no puede. Dios tiene. Escuchen esto. Si Dios no actúa igual cuando surgen las mismas circunstancias, entonces Dios es culpable de ser parcial con su pueblo. God's sovereignty demands of Him to work in every case like He did the first case, or He was wrong when He worked in the first case. Amen. If God does not act in the same way He did on the first case, if He'll act different to the second case, then He acted wrong when He acted on the first case. La soberanía de Dios demanda que Él obre igual en cada caso, como en el primer caso, o Él estaba equivocado cuando obró la primera vez. Si Dios no procede de la misma manera como en el primer caso, si procede diferente en el segundo caso, entonces Él se comportó erradamente cuando procedió en el primer caso. If God healed the sick in the Old Testament, He's got to do it in the New Testament and today, or He did wrong when He healed them back there. He's got to act the same every time. And He will do it when the same faith meets a condition.
Si Dios sanó al enfermo en el Antiguo Testamento, Él tiene que hacerlo en el Nuevo Testamento y hoy, o Él obró erradamente cuando lo sanó allá. Él tiene que proceder de la misma manera cada vez, y Él lo hará cuando esa misma fe encara la condición. The fault's in us, not in God, for we see Him on some and many work great outstanding miracles. We know it. The critic cannot say it's not so, for we see it, prove it. There it is. La falla está en nosotros, no en Dios, pues lo vemos en algunos y en muchos que obra milagros muy sobresalientes. Lo sabemos. El crítico no puede decir que eso no es verdad, porque vemos que lo prueba y allí está. They used to say, show me a miracle. They can't say that no more. Science can't say it no more. We can absolutely prove to the scientific world. Ellos solían decir, muéstrame un milagro. Ya no lo pueden decir. La ciencia ya no lo puede decir. Nosotros se lo podemos probar concretamente al mundo científico. And the scientific world has witnessed that a supernatural being in the form of a pillar of fire is with us. Here's this picture right here. And one hangs in Washington, D.C. tonight. It is the same Christ. Y el mundo científico ha sido testigo de un ser sobrenatural en la forma de una columna de fuego que está con nosotros. Aquí está su fotografía, aquí mismo. Y otra está colgada en Washington, D.C. en esta noche. Es el mismo Cristo. Therefore, as a while, my ministering brethren used to tell me, oh, Brother Bram, that's the devil, don't you fool with that. Had me scared. And I would not preach it until God came and revealed it, that He's the same Jesus, the same one. En cuanto a esto, hace mucho, mis hermanos ministros me decían, oh, hermano Branham, ese es el diablo. No se meta con eso. Me tenían asustado. Y yo no lo prediqué hasta que Dios vino y lo reveló, que Él es el mismo Jesús, el mismo. Oh, then try to shake it out of me. Can't be done. For it's the Scripture, it's God's Word. It's not just an experience that's loose, it's an experience that's backed up by God's Word and God's eternal blessed promise. Oh, que traten ahora de quitarme esto. No se puede, pues es la Escritura, es la Palabra de Dios. No es solamente una experiencia sin fundamento. Es una experiencia que está respaldada por la Palabra de Dios y por la bendita promesa eterna de Dios. Now, we notice over here then, that he said, for some, when they had heard, did provoke. Ahora, entonces nos fijamos aquí que él dijo, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? Certainly they got weary every time they get to a place where a showdown comes. Then what would they do? They would fly loose and get weary and want to turn back. And why did this happen to me? Seguro ellos se fastidiaban cada vez que llegaban al momento de un reto. Entonces, ¿qué hacían? Ellos perdían los estribos y se fastidiaban y querían regresar y... ¿Qué me sucedió esto a mí? Strange thing. This morning after preaching that just as hard as I could, there was many came to the altar and questioned it. Why does this happen to me? You see how it goes? It goes over the top of the people's head. It's just the same people. Algo extraño. Esta mañana, después que prediqué eso tan fuerte como pude, hubo muchos que vinieron al altar y se hacían esa pregunta. ¿Por qué? ¿Qué me sucede esto a mí? ¿Ven ustedes cómo es? Se le pasa a la gente por alto. Sigue igual, hermanos. Jesus said you have eyes, but you can't see. He said that to the disciples. They said, lo, now thou speakest plainly. Now we believe. No man has to tell you anything, because God shows it to you. He said, do you now believe? After all this time. See? Jesús dijo, tienen ojos, pero no pueden ver. Se lo dijo Él a los discípulos. Ellos dijeron, ahora hablas claramente, ahora creemos.
Ningún hombre tiene que decirte nada porque Dios te lo muestra. Él dijo, ¿ahora creéis después de todo este tiempo? ¿Ven? You mustn't question anything to God. For the footsteps of the righteous is ordered of the law. And every trial is put upon you to prove you. And the Bible said they're more precious to you than gold. Ustedes no deben cuestionar en nada a Dios, pues por Jehová son ordenados los pasos del justo, y cada prueba que les viene a ustedes es para examinarlos. Y la Biblia dice que son más preciosas para ustedes que el oro. So if God let a few light afflictions happen to you, remember it's for the correction of you. Amen. Every son that cometh to God must first be chastened of God and tried. Amen. Help us, Lord. Child trained. There's no exceptions. Every son that cometh. Entonces, si Dios les permite unas pocas aflicciones ligeras, recuerden, es para corrección de ustedes. Cada hijo que viene a Dios debe primero ser castigado por Dios y probado, instruido como hijo. No hay excepciones. Con todo hijo que viene. And these afflictions are done abroad, brought about to see what attitude you'll take. Amen. See, it's God on this proving ground. Amen. That's all earth is a proving ground. Amen. And where he's trying to prove you. Y estas aflicciones son permitidas, o ellas vienen para ver qué actitud tomarán ustedes. ¿Ven? Es Dios en ese terreno de prueba. La tierra no es otra cosa que un terreno de prueba, y es donde Él está tratando de probarlos a ustedes. Now listen as we go ahead, I want to get the last part of this. And to whom he sware that they should not enter into his rest. Now that's where we're coming to tonight. Ahora escuchen a medida que avanzamos, y quiero llegar a la última parte allí. ¿Y a quiénes juró él que no entrarían en su reposo? Ahora a eso entraremos en esta noche. Into his rest, but to them that believe not. So we see that they could not enter because of unbelief. Now what is sin? Unbelief. En su reposo, sino a aquellos que no creyeron. Y vemos que ellos no pudieron entrar a causa de incredulidad. Ahora, ¿qué es pecado? Incredulidad. God had come to him in a pillar of fire, sent his prophet, and anointed him, gave him signs to do before the people, and then the pillar of fire by the prophet led them out. Dios había venido a ellos en una columna de fuego, envió su profeta y lo ungió, le dio señales para orar delante del pueblo. Y además, la columna de fuego por el profeta lo sacó. Every circumstance they come to, they begin to murmur and say every little fault they found with Moses, begin to chat and chatter against him. And God was displeased because he said they were sinning. Amen. Y a cada circunstancia que llegaban, ellos empezaban a murmurar y a hablar de cada falta que le encontraban a Moisés. Empezaban a platicar y a murmurar en contra de él. Y Dios se disgustó por cuanto dijo que ellos estaban pecando. They should have listened. But instead of that, they listened to reason. How can it be? How can these things be? If he's God, everything is possible. And he'll make all things work together for good to them that love him. Ellos debieron escuchar. Pero en vez de eso, escucharon al razonamiento. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo pueden ser estas cosas? Si Él es Dios, todo es posible. Y Él hará que todas las cosas obren para el bien de aquellos que lo aman. Now we're going into a great study here that is on the rest, the Sabbath. Ahora entramos aquí a un gran estudio que es en el reposo, el sábado. Now they were pilgrims in their journey. See, they had been down in Egypt 400 years and in bondage. And now they were being brought out by the miracles of God according to his promise. Ahora ellos eran peregrinos en su jornada, ¿ven? Habían estado en Egipto 400 años y en esclavitud.
Y ahora ellos estaban siendo sacados por los milagros de Dios, conforme a su promesa. And they were on their road to the promised land, and here a supernatural light appears in amongst them, and begins to lead them. Y estaban de camino a la tierra prometida, y aquí aparece una luz sobrenatural entre ellos, y empieza a guiarlos. Now some of them would say, now looky here, who is this Moses? Who made you a ruler over us? Aren't you one of us? Who put you down here to be our boss? Ahora, puede ser que algunos hayan dicho, bueno, miren, ¿quién es este Moisés? ¿Quién te hizo líder sobre nosotros? ¿Acaso no eres uno de nosotros? ¿Quién te puso acá para que fuera nuestro jefe? You think you know more than our pastor does? You think you know more than the priest does? You think you're smarter than what our religious men are this day? ¿Piensas que sabes más que nuestro pastor? ¿Piensas que sabes más que el sacerdote? ¿Piensas que tú eres más inteligente que nuestros hombres religiosos de este día? That had nothing to do with it. It was God. Amen. In the pillar of fire of vindicating. Amen. That he was in the move. Didn't make any difference who was smart and who wasn't smart. It was the idea of following what God put before them. Eso nada tenía que ver en el asunto. Era Dios en la columna de fuego, vindicando que Él estaba en ese negocio. No importaba quién era inteligente y quién no era inteligente. La idea era que siguieran lo que Dios puso delante de ellos. Well, Moses, as far as physical, done a foolish thing. When he tried to deliver the children by the word of God, taking a bunch of people out of the wilderness, when he had his, well, he was an heir to everything they had. Bueno, Moisés, en cuanto a lo físico se refiere, cometió una insensatez cuando trató de liberar a los hijos de Israel por la palabra de Dios, sacando a un gran grupo de gente al desierto, cuando él tenía su, pues, él era el heredero de todo lo que ellos tenían. He had every army there was. And all the world whipped, and there he was, a great military general, and the next move is to be king Pharaoh of Egypt. Él tenía todos los ejércitos y a todo el mundo a sus pies, y allí estaba. Él era un gran general militar, y el paso siguiente era que él iba a ser el rey, faraón de Egipto. Well, he could just have stepped up to the throne and said, all right, children, go on back to your home. That settles it. He was a pharaoh. Bueno, él simplemente pudiera haberse subido al trono y haber dicho, muy bien, hijos, regresen a su hogar. Allí termina. Él era el faraón. But Moses, oh, here it is. Moses, by faith, saw the promise of God, and the angel of the Lord come to him. And he knew more about God in 5 minutes in the presence of that angel than he learned in 40 years with the teachers of Egypt. Pero Moisés, oh, aquí está. Moisés, por fe, vio la promesa de Dios. Y el ángel del Señor vino a él. Y él aprendió más acerca de Dios en 5 minutos en la presencia de ese ángel que lo que aprendió en 40 años con los maestros de Egipto. He knew that he was. He seen the supernatural down. He said, I'll be with you, Moses. I'll go before you. And they understood. And he gave him signs to perform. Supo que él existía. Él vio lo sobrenatural siendo realizado. Él dijo, yo estaré contigo, Moisés. Yo iré delante de ti. Y ellos entendieron. Y él le dio señales para orar. Now, they were on their road to the land of rest. God had them. A rest. A place where they wouldn't have to be tested. Masters over them. To drive them. To make them do things. Ahora, ellos estaban de camino a la tierra del reposo. Dios les tenía un reposo. Un lugar en donde ellos no tendrían que ser, tener capataces, que los empujaran para obligarlos a hacer las cosas. What a
beautiful picture it is today when we look at the church and see the church in its condition. Every man that's born of the Spirit of God despises the world. ¡Qué cuadro tan hermoso es hoy! Cuando miramos la iglesia y vemos a la iglesia en su condición, cada hombre que es nacido del Espíritu de Dios detesta al mundo. If you love the world or the things of the world, the love of God's not even in you. That's what the Bible said. Y si amáis al mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en vosotros. Eso es lo que dice la Biblia. And the real pilgrim on his road simply hates the things of the world. He hates to see man drinking. He hates to see man smoking. He hates to see women on the street with them little old dirty clothes on. He hates to see bunkos and card parties. Y el verdadero peregrino en su camino simplemente detesta las cosas del mundo. Él detesta ver a hombres bebiendo. Él detesta ver a hombres fumando. Él detesta ver a mujeres en las calles vestidas de esa ropa vulgar tan corta. Él detesta ver juegos de dados y fiestas de baraja. Yesterday, while Brother Tony or Brother Woods and I were coming through the street and some of the men, there was a little lady there in Louisville coming down the street, lovely looking little woman, with a clothes on that was horrible. Y ayer, cuando el hermano Tony o el hermano Wood y yo veníamos por la calle, y algunos más, algunos de los hombres, venía una jovencita allá en Louisville, viniendo por la calle, una jovencita de hermoso parecer, con una vestimenta que era horrible. Just a little way up on the hip and a little ribbon tied on her hips on each side, and a little bitty round piece of cloth in front of her and tied with a string behind, walking down the street horribly. And every man on the street looking at her. Solo era una cosita allí sobre la cadera y un pequeño listón atado sobre las caderas de cada lado y un pedacito pequeño de tela redondo en el frente y atado por detrás con una cuerda, caminando por la calle horrible, y todo hombre en la calle la miraba. I said she doesn't realize that she's guilty in the sight of God with committing adultery with every man that looked on her in that manner. And she'll answer at the day of judgment for committing adultery with those men. Yo dije, ella no se da cuenta que es culpable delante de Dios de cometer adulterio con cada hombre que la miró de esa manera. Y ella responderá en el día del juicio por cometer adulterio con esos hombres. Jesus said, whosoever looketh on a woman to lust after her has committed adultery with her already. Amen. That's right. Jesús dijo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella. Correcto. So you see, Brother Wood said to me, what do you allow for that, Brother Branham? I said, it's either mental deficiency or devil possession. Amen. There's only two things to make it. A decent, clean woman won't wear those things unless she's devil-possessed. It's exactly the truth. Así que, ven, el hermano Wood me dijo, ¿a qué se atribuye eso, hermano Branham? Le dije, o es deficiencia mental o posesión diabólica. Solamente hay dos cosas que lo causan. Una mujer decente y pulcra no se pondría esas cosas, a menos que esté poseída por el diablo. Es exactamente la verdad. Now, a pilgrim that's on his road to heaven, he lives in a different atmosphere. You don't have to worry about him looking at her. He'll turn his head if he's got God in his heart. For he's living in an atmosphere that's a million miles from those things. That's right. Ahora un peregrino que va camino al cielo vive en una atmósfera diferente. Uno no tiene que preocuparse que él la vaya a mirar. Él volteará el rostro si tiene a Dios en el corazón, porque él está viviendo en una atmósfera que está a un millón de millas de esas cosas. Correcto. You don't want to be guilty of that stuff at the judgment. So he turns his head and says, God have mercy on the woman. And on he goes. Usted no quiere ser culpable de ese asunto en el juicio. Así que él voltea el rostro y dice, Dios, ten misericordia de esa mujer, y sigue adelante. We're in our journey.
We're on our way to Canaan's land. We're on our way to that eternal and blissful rest that God has given us. Nosotros estamos de viaje. Estamos de camino a la tierra de Canaán. Estamos de camino a ese eterno y bendito reposo que Dios nos ha dado. And in the journey, we're tempted. We're tempted of all kinds of things, but yet be tempted without sinning. Y en las jornadas somos tentados. Somos tentados con toda clase de cosas, pero seamos tentados sin pecar. Now, notice, as we go to the fourth chapter, let us therefore fear. Let us therefore fear lest the promise being left us to enter into his rest. Ahora fíjense, entrando en el capítulo 4, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. I want you to remember that unless we find out, unless God has revealed it to us, no matter how much we go to church, that has nothing to do with it. God must come by revelation and reveal himself to us. That takes all the things of the world out. Quiero que recuerden, a menos que averigüemos, a menos que Dios nos lo haya revelado, no importa cuánto vayamos a la iglesia, eso no tiene nada que ver. Dios debe venir por revelación y Él mismo revelarse a nosotros. Eso saca todas las cosas mundanas. Now, what is said today, if you now let's start the fourth chapter. Let us therefore fear lest the promise being left us to enter into his rest. Ahora, entre tanto que se dice si oyeres hoy su... Ahora, empecemos el capítulo 4. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Now remember, when they were on the road to rest, the pillar of fire led them. Now we want to find out what is this rest. Let us fear lest the promise being left us to enter into his rest. Watch. Any of you should seem to come short of it. Ahora recuerden, cuando ellos iban de camino al reposo, la columna de fuego los guió. Ahora queremos averiguar qué es este reposo. Temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Fíjense, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Now here's the promise. Here's what we got to fear if there's not a promise left us, but there is a promise. And then the next thing, don't come short of it. Ahora, aquí está la promesa. Aquí está lo que sí debemos temer, si no nos hubiera dejado una promesa. Pero hay una promesa. Y entonces lo que sigue es no dejar de alcanzarla. Now the thought is, if we are on our way to the rest, what is the rest? Where is it? Is it joining church? Is it being baptized a certain way? Is it becoming a member of the greatest church in the city? Ahora, el tema es, si vamos de camino al reposo, ¿qué es el reposo? ¿Dónde está? ¿Será unirse a la iglesia? ¿Será bautizarse de cierta manera? ¿Será llegar a ser miembro de la iglesia más grande de la ciudad? Wearing better clothes? Is it education? Is it money so we can quit work? Just lay down, rest the rest of our life, as we call it? That's not it. Listen what the Bible says it is and how we get it. ¿Lucir mejor ropa? ¿Será la educación? ¿Será el dinero para que podamos renunciar al trabajo y simplemente acostarnos, reposar el resto de nuestra vida, como lo llamamos? Eso no es. Escuchen lo que la Biblia dice que es y cómo lo obtenemos. Let us therefore fear lest the promise being left us to enter into his rest, any of you should seem to come short of it. For unto us, the day then, the gospel was preached as well as unto them. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros, ese día ya,
se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. What is the gospel? The good news. The good news came to them in Egypt that God has sent a deliverer and is going to bring us out and take us to the promised land. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas. Las buenas nuevas llegaron a ellos en Egipto, que Dios ha enviado un libertador y Él nos va a sacar y nos llevará a la tierra prometida. The good news to us now that God has sent a deliverer, the Holy Ghost, and we're on the road to the promised land. Now people have made it creeds and denominations, but God still remains at our rest as the Holy Ghost. Las buenas nuevas para nosotros hoy es que Dios ha enviado un libertador, el Espíritu Santo, y estamos de camino a la tierra prometida. Ahora, la gente lo ha hecho credos y denominaciones, pero Dios sigue firme en que nuestro reposo es el Espíritu Santo. Lois, gospel is preached unto them as well as to us. But the word preached did not profit them. The word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. Fíjense, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Oh, my brethren, let me stop here for a minute. No matter how much the word is preached, how well you like the way it's been preached, unless you yourself are a partaker of that, it won't do you one bit of good. Not being mixed with faith by them that heard it. Oh, hermanos míos, permítanme parar aquí por un momento. No importa cuánto sea predicada la palabra, cuánto les guste a ustedes la manera que ha sido predicada, a menos que usted mismo sea partícipe de ella, no le hará ni una pizca de bien por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. They seen the miracles of Moses, they said, that's pretty good. And they walked over and they seen him perform miracles and they seen the pillar of fire maybe or heard them talk about it. Oh, that's all right. Ellos vieron los milagros de Moisés. Dijeron, eso está muy bien. Y ellos fueron a ver. Ellos lo vieron a él obrar milagros y vieron la columna de fuego, tal vez, o los oyeron hablar de ella. Oh, eso está bien. But it wasn't mixed with personal faith. For as soon as they got to the wilderness, they every one began to murmur. And God said because if they doubted, it was sin. Pero no venía acompañada de fe personal, pues tan pronto como llegaron al desierto, ellos cada uno empezó a murmurar. Y Dios dijo, por cuanto habían dudado, eso fue pecado. Don't doubt nothing. Amen. Believe. Don't doubt. No matter how hard the case is, believe it. No duden nada. Crean. No duden. No importa lo difícil que sea el caso. Créanlo. Now they begin to murmur. And God overthrew them. And then he swore in his wrath that they should never enter into his rest. And the Bible said here, I believe it's in the third chapter, that their carcasses fell in the wilderness. The third chapter, 17th verse. Ahora, ellos empezaron a murmurar, y Dios los derribó, y luego juró en su ira que ellos nunca entrarían en su reposo. Y la Biblia dice aquí, creo que es en el capítulo 3, que sus cuerpos cayeron en el desierto. El capítulo 3 y el versículo 17. But with whom he was grieved for 40 years, was it not with them that had sinned, whose carcasses fell in the wilderness? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? And of all of them that come out of Egypt, only two went into the promised land. Out of the whole antediluvian world in the days gone by, there were 8 souls saved out of billions. Straight is the gate, and narrow is the way, and but few there will be that will find it. Y de todos ellos que salieron de Egipto, solamente 2 entraron en la tierra prometida. De todo el mundo antediluviano, en los días pasados,
hubo 8 almas salvas, de billones. Estrecha es la puerta y angosto es el camino, y pocos serán los que lo encontrarán. Some people say, then, Brother Branham, what about all these thousands that the Bible said will appear there? Just remember how many's died in each generation has been Christians down through the age. They'll all resurrect. That makes up the body. Amen. Algunas personas dicen, entonces, hermano Branham, ¿qué de todos esos miles que la Biblia dice que aparecerán allí? Solo recuerden cuántos murieron en cada generación que han sido cristianos a través de las edades. Todos ellos resucitarán. Eso forma el cuerpo. You're expecting to be 100 billion in this America come out or some other, this world today. There might not be 50 come out. Amen. But the great ransom church is laying in the dust, awaiting. Ustedes esperan que sean 100 billones que salgan de esta América o algo así, de este mundo hoy. Tal vez no sean ni 50 los que salgan. Pero la gran iglesia redimida yace en el polvo, esperando. They're God's jewels. That's resting in the dust, but their souls are under the altar of God. Ellos son las joyas de Dios que están descansando en el polvo, pero sus almas están bajo el altar de Dios. They're not in their right state. They're in a body, truly, but a theosophy. And they cry out to God, how long? They could see one another, but they couldn't shake each other's hands. That kind of a body. Ellos no están en su condición correcta. Ellos están en un cuerpo, es cierto, pero en una teofanía, y ellos claman a Dios, ¿hasta cuándo? Entre ellos se pueden ver, pero no se pueden saludar de manos, en esa clase de cuerpo. You meet your mother in glory tonight, and you should go. You couldn't shake her hand, because she has not that kind of a hand. You couldn't feel it like I could feel now, because 5 senses is what's putting this body could have controlled. The presence of her would be felt in a different atmosphere. Si usted se encontrara con su madre en la gloria en esta noche, si usted partiera, no pudiera estrecharle la mano, porque ella no tiene esa clase de mano. Usted no podría palparla como la toca en estos momentos, porque son 5 sentidos los que han sido puestos en este cuerpo que puede controlar. La presencia de ella sería sentida en una atmósfera diferente. That's like a husband and wife. There'll be no marrying or giving in marriage in heaven. Why? Because there is a different kind of love. There's no sexual desire. All those things has passed away. You're cleansed and pure. Es como un esposo y una esposa. No habrá matrimonio, darse matrimonio en el cielo. ¿Por qué? Porque allá es otra clase de amor. No hay deseo sexual. Todas esas cosas han pasado. Usted ya ha sido limpiado y es puro. But you never did live in that state. Therefore, you wasn't created for that state. You're just waiting there. But you're longing to come back. Amen. Where you have created a man and a woman, and there God will raise that body out of the dust of the earth and glorify it. Amen. Then you'll see, taste, feel, smell, and hear, and associate. Pero usted nunca ha vivido en ese estado. Por tanto, usted no fue creado para ese estado. Solo espera allí. Pero usted está anhelando regresar a donde fue creado un hombre y una mujer. Y allá Dios levantará ese cuerpo del polvo de la tierra y lo glorificará. Entonces usted verá, gustará, sentirá, olerá y oirá y se relacionará. We'll never know. We can never enjoy an angel's life. We wasn't created angels. God created angels, but he created you and I, men and women. That's the state we'll be in. Forever at his blessed coming. Nunca sabremos. Nosotros jamás pudiéramos disfrutar una vida de ángel. No fuimos creados ángeles. Dios creó ángeles. Pero él nos creó a usted y a mí, hombres y mujeres. En esa condición es que estaremos. Por siempre en su bendita venida. Now, the other fell short. Because they sinned and come short of the glory. God showed them the pillar of fire. He showed them signs and wonders. He led them out. He brought them into temptation to try and prove them. Ahora, vean cómo ellos no la alcanzaron, por cuanto pecaron y no alcanzaron la gloria. Dios les mostró la columna de fuego. Él les mostró señales y maravillas. Él los guió a que salieran. Él los metió en tentación para probarlos y ponerlos en prueba. Now, haven't you had a lot of temptations?
complain about them. Rejoice! Amen. God's with you. He's trying to prove your faith. Ahora, ¿no han sufrido ustedes muchas tentaciones? No se quejen de ellas. Regocíjense. Dios está con ustedes. Él está procurando examinarles la fe. Look at Job in the Old Testament. When he said, have you considered my servant Job? A just man, a perfect man. There is none like him on the earth. Miren a Job en el Antiguo Testamento cuando él dijo, ¿has considerado a mi siervo Job? Un hombre justo, un hombre perfecto. No hay ninguno como él en la tierra. Oh, he said, sure, you got him heads up. Doesn't have any troubles. Doesn't have any worries. He doesn't have any financial burdens. Everything's fine. He don't have any sickness, any pain. Ah, dijo él, seguro. Tú lo tienes cercado. No tiene problemas. No tiene preocupaciones. Él no tiene cargas económicas. Todo le marcha bien. Él no sufre enfermedad ni dolor. Let me have him. I'll make him curse you to your face. He said he's in your hand. But don't you take his life. Entrégamelo y haré que te maldiga en tu rostro. Él dijo, queda en tu mano, pero no le toques la vida. Oh, he done everything but take his life. But he couldn't move Job. Job thought he stood pat on the word. That's right. All the devils out of hell couldn't move him. For he knew he had offered that sacrifice. He was just... Oh, él hizo de todo, menos quitarle la vida. Y no pudo mover a Job. Job sabía que se había mantenido firme en la palabra. Correcto. Y todos los diablos del infierno no podían moverlo. Porque él sabía que había ofrecido ese sacrificio. Él era justo. They accused him, said, you sinned, Job, and God's punishing him. He knew that God hadn't, he hadn't sinned before God. He knew that he was righteous, not because he was a good man, but because he was accepting the burnt offering in his stead. Y ellos lo acusaron, dijeron, has pecado, Job, y Dios te está castigando. Él sabía que Dios no había, que él no había pecado ante Dios. Él sabía que era justo, no porque fuera un buen hombre, sino porque él estaba aceptando el holocausto en su lugar. And tonight, we know that his life proved out that he was righteous. And when you're not trying to get home to glory because you try to help your neighbor, that's good. Not because you join church, that's good. But you get home to glory because you accept the righteousness of Jesus Christ. Amen. Nothing that you've done yourself. Y en esta noche, sabemos que su vida probó que él era justo. Y cuando usted no es de tratar de llegar al hogar en gloria porque usted se esfuerza en ayudar a su vecino, lo cual está bien. No porque usted se une a la iglesia, eso está bien, sino que usted llega al hogar en gloria porque usted acepta la justicia de Jesucristo. No ha sido nada que usted mismo haya hecho. Now, as we read on, for unto us was the gospel preached, second verse, as well as to them, but the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. Faith wasn't in them that heard the word. Ahora, siguiendo con la lectura, porque también a nosotros se nos ha anunciado, versículo 2, la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La fe no estaba en aquellos que oyeron la palabra. Just think today, in the little humble ministry that the Lord has given me, there should be 40 million Americans saved tonight. Solo piensen, hoy, en el pequeño ministerio humilde que el Señor me ha dado. Deberían haber 40 millones de americanos salvos en esta noche. You know what they say? What's mental telepathy? He's a mind reader. No such stuff. Well, he don't belong to our church. ¿Saben ustedes lo que ellos dicen? Bueno, eso es telepatía mental. Él lee la mente. No hay tal cosa. Pues él no pertenece a nuestra iglesia. See, it's not no matter how much you lay it on the word and prove that it's God's word, it's God's promise, how much science would prove it that it's true, they'll still can't believe. The Bible said they couldn't. ¿Lo ven? No es, no importa cuánto uno lo muestre por la palabra y pruebe que es la palabra de Dios, que es la promesa de Dios, ni cuánto lo pruebe la ciencia, que es la verdad. Con todo, ellos aún no lo pueden creer. La Biblia dice que no podrían. So then what's the use of preaching?
God has to have a witness to condemn them at that day. The word was preached and proved among them, and they still ignorantly walked away. There's nothing left but judgment. Dicen entonces, ¿para qué predicar? Dios tiene que tener un testigo para condenarlos en ese día. La palabra fue predicada y probada entre ellos, y a pesar de todo, en ignorancia le dieron la espalda. No queda más que juicio. God cannot justly judge a nation unless it had mercy before it had judgment. Amen. He's God, he couldn't do it. Dios no puede justamente, no puede juzgar justamente a una nación a menos que recibiera misericordia antes de juicio. Él es Dios. Él no puede hacerlo. Now what do we say? For we which believe to have entered into rest, as he said, as I have sworn in my wrath, if they shall enter into my rest, although the works was finished from the foundation of the world, for he spake in a certain place on the seventh day, on this wise. Bien, ¿qué decimos nosotros? Pero los que creímos también hemos entrado en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día. Now, I do not want to hurt people's feelings against their religion. That's not my purpose. Out in the fields, I just preach the regular great evangelical fundamental doctrines. Ahora, yo no quiero herir los sentimientos de la gente contrariando su religión. Ese no es mi propósito. Allá en los campos misioneros, yo solo predico las grandes doctrinas evangélicas fundamentales. But in the tabernacle amongst my children here, I feel I have a right to preach what I think is doctrine and truth. See, I think that it's right. Pero en el tabernáculo, aquí entre mis hijos, yo siento que tengo el derecho de predicar lo que yo pienso que es doctrina y verdad, ¿ven? Yo pienso que es lo correcto. Now, I have thousands of good Sabbatarian friends, of people who are Seventh-day Adventists. Some of the dearest friends that I got, some of them, are Seventh-day Adventists. Ahora, yo tengo miles de buenos amigos sabáticos, de gente que son adventistas del séptimo día. Algunos de los amigos más queridos que tengo, algunos son adventistas del séptimo día. Although the great move of the what's called the voice of prophecy, they're firmly against me. They said that I make the statement in the pulpit and said I was God, and that this light that followed was an angel, and I was God, and I come to the world to do great things to prove people that I was God. A pesar de que el gran movimiento, lo que llaman la voz de la profecía, está firmemente en contra mía, dijeron que yo hice una declaración del púlpito y que dije que yo era Dios y que esta luz que seguía era un ángel y que yo era Dios y que yo vine al mundo para hacer grandes cosas y para probarle a la gente que yo era Dios. Now that's what the voice of prophecy said about me over in California, and ever who told that, you know, told something wasn't so. Ahora, eso es lo que la voz de la profecía dijo de mí allá en California. Y quien haya dicho eso, ustedes saben, dijo algo que no es correcto. But in the first place, not taking a thought against the Seventh-day Adventist Church or any other Sabbatarian Church, but only for the sake of the gospel. Pero, en primer lugar, no recargándome contra la Iglesia Adventista del Séptimo Día ni alguna otra iglesia sabática, solamente es por causa del Evangelio. We're going to get down in a few minutes on Pentecost, too. Yeah, it's true. On Baptist, we're going to get down on that and show that God doesn't favor any denomination. That's right. He only favors the individual. Llegaremos en unos minutos también a Pentecostés. Sí, es verdad, a los bautistas. Llegaremos a eso. Y vamos a mostrar que Dios no favorece a ninguna denominación. Correcto. Él solamente favorece al individuo. And he doesn't deal with any denomination. He never did and he never will, according to his word. But he deals with the individuals in every denomination. Yes, it's individuals God deals with. Y él no lidia con ninguna denominación. Nunca lo hizo y nunca lo hará. De acuerdo a su palabra, él lidia más bien con individuos en cada denominación. Sí. Son los individuos con los que Dios lidia.
this real clear, and if ever any time that question ever comes up to you, it'll be settled. Now, may the Lord help us. Ahora escuchen esto atentamente, y si en algún momento les surge esa pregunta, será asunto terminado. Ahora, que el Señor nos ayude. Closing. For the fourth verse. For he spake in a certain place of the seventh day on this wise. Now watch, he's talking about Sabbath. Ahora presten atención porque el versículo 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Ahora fíjense, él está hablando acerca del Sabbat. How many knows that the word S-A-B-B-A-T-H in the Hebrew is a Hebrew word that means R-E-S-T? How many knows that in English? Sure. ¿Cuántos saben que la palabra S-A-B-B-A-T es la palabra hebrea que significa R-E-P-O-S-O? ¿Cuántos saben eso en el inglés? Seguro. Don't Sabbath sound a funny word? It is. Don't sanctify sound a funny word? Sanctify is a Greek word. Sanctify means to be made holy. ¿No suena extraño la palabra Sabbat? Así es. ¿No suena rara la palabra santificar? Santificar es una palabra griega. Santificar significa ser hecho santo. Hebrew means make holy. Greek means sanctify. English means make clean. En el hebreo significa hacer santo. En el griego significa santificar. En el inglés significa ser limpiado. Sabbath means a day of rest. That's what the old Sabbath was. A day of rest. When you see rest, it means Sabbath. Sabbat significa un día de reposo. Eso es lo que era el antiguo Sabbat, un día de reposo. Cuando ustedes ven reposo, significa Sabbat. Look it up in your original manuscript, if you happen to have a Greek Bible, and find out if the word, if you got a Scofield Bible, look at your margin reading on rest and see if it don't run you back to Sabbath. Amen. Sabbath means rest. Amen. Búsquenlo en su manuscrito original, si da la casualidad que tengan una Biblia en el griego, y averigüen si la palabra, si tienen una Biblia Scofield, busquen en la lectura al margen, reposo, y vean si no los lleva al Sabbat. Sabbat significa reposo. All right. Now watch. Let us therefore fear lest a promise be left to us to enter into his Sabbath. Rest. Muy bien. Ahora fíjense. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su Sabbat, reposo. Now many people keep days, like keep Sabbath day, Saturday. Others make a Sunday an idol, a worship day. And by the grace of God, and by the God's word, God help me tonight, I can prove to you that they're both wrong. Both the Sunday worshiper and the Sabbath keeper. They are absolutely both wrong according to the word. Ahora, mucha gente guarda días, como guardar el día sabático, el sábado. Otros hacen del domingo un ídolo, un día de adoración. Y por la gracia de Dios y por la palabra de Dios, que Dios me ayude en esta noche, yo puedo probarles a ustedes que los dos están errados. Los dos, los adoradores en el domingo y los que guardan el Sabbat. Los dos están absolutamente errados, conforme a la palabra. And after all, it's the word that we have to go by. Not by what the Adventist say, or not by what the Protestant says, or the Catholic says. It's what the Bible says. Y después de todo, es la palabra por la que nos regimos. No por lo que dicen los adventistas, ni por lo que dicen los protestantes, ni por lo que dicen los católicos. Es conforme a lo que dice la Biblia. Now watch. For he spake in a certain place on the seventh day on this wise. Now we're going to put up a something like this and call this the God's rest. The seventh day. Bien. Ahora observen. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Ahora vamos a colocar algo así, y a esto lo llamaremos el reposo de Dios, el séptimo día. Now watch. And God, listen to the scripture now, God did rest the seventh day from all his work. God had a Sabbath, and that seventh day was 1,000 years long, a type of the millennium. Ahora fíjense,
Y Dios, escuchen ahora esta escritura, y reposó Dios de toda su obra el séptimo día. Dios tuvo un sabbat, y ese día séptimo duró 1,000 años, un tipo del milenio. For he spake of the seventh day on this wise, and God did rest from all his work, the personal pronoun, all his works he rested on the seventh day. That's God. Porque dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de toda su obra, un pronombre personal, de todas sus obras. Él reposó en el séptimo día. Ese es Dios. And in this place, under the law, if they shall enter into my rest, God rested physically, for he had made the heavens and earth in 6 days, and on the seventh day he rested from all his work. He rested 1,000 years. Y otra vez aquí, bajo la ley, no entrarán en mi reposo. Dios reposó físicamente, pues él había hecho los cielos y la tierra en 6 días, y en el séptimo día él reposó de toda su obra. Él reposó 1,000 años. For the Bible said that one day on earth is 1,000 years in heaven. 1,000 years in heaven is one day on the earth. How many knows the scripture says that in 2 Peter? All right. Pues la Biblia dice que un día en la tierra son 1,000 años en el cielo. 1,000 años en el cielo es un día en la tierra. ¿Cuántos saben que la escritura dice eso en 2 de Pedro? Muy bien. God rested on the seventh day, and he spoke on this wise at a certain place. Now listen close. For he spake in a certain place of the seventh day on this wise, and God rested from all his works. And in this place again, the law, if they shall enter into my rest. Dios reposó en el séptimo día, y él dijo así en cierto lugar. Ahora escuchen atentamente, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras. Y otra vez aquí, la ley, no entrarán en mi reposo. He gave the Jews on their way from the promised land, or from the Egypt to the promised land, the seventh day Sabbath. Now listen. Él dio a los judíos en camino de la tierra prometida, o de Egipto hacia la tierra prometida, el séptimo día, el Sabbat. Ahora escuchen. Seeing therefore it remaineth that some must enter therein, and to they whom it was first preached, the rest, God given the law, and the Sabbath was the fourth commandment, entered not in because of unbelief. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y para aquellos a quienes primero se les anunció el descanso, Dios les dio la ley, y el Sabbat era el cuarto mandamiento. No entraron por causa de incredulidad. Now watch, he's talking about the law. How they entered in wasn't mixed with faith. They didn't keep it. They kept the Sabbath in a memorial that they were going to a land of Sabbath to have everlasting rest. Amen. From all their troubles and all their wearies. No more taskmasters, no more restless nights. Ahora, fíjense, él está hablando acerca de la ley, cómo era que entrarían. No iba acompañada de fe. Ellos no la guardaron. Ellos guardaron el sábado en memorial de que iban a una tierra de sabbat para tener un reposo eterno de todos sus problemas y todas sus preocupaciones. No más capataces. No más noches de angustia. They were on their way to the promised land of rest. It flowed with milk and honey. The grapes was so big that 2 men packed 1 bunch over their shoulders. Ellos iban de camino a la tierra prometida de reposo. Allí fluía la leche y la miel. Las uvas eran tan grandes que 2 hombres cargaron un racimo sobre los hombros. Oh, what a land of blessed rest! Amen. But they failed to get it when they got there because of their unbelief. Oh, qué tierra de reposo bendito. Pero ellos fallaron en poseerla cuando llegaron, debido a su incredulidad. They were turned aside at only 40 miles from where they left in Egypt to the promised land. And they were 40 years getting there.
because of their unbelief. Ellos fueron rechazados a solo 64 kilómetros de donde habían salido de Egipto hacia la tierra prometida y tardaron 40 años para llegar allí por causa de su incredulidad. God gave them their prophet, gave him his sign, gave him the pillar of fire, showed signs and wonders and preached the gospel to them, and they walked out after the fishes and loaves. And fell in the wilderness, and their carcasses perished in the wilderness. Dios les dio a ellos su profeta, le dio a él su señal, le dio a él la columna de fuego, mostró señales y maravillas, y les predicó el evangelio. Y ellos se apartaron tras los peces y los panes, y cayeron en el desierto, y sus cuerpos perecieron en el desierto. Jesus at the fountain. They said, our fathers eat man in the wilderness for 40 years. Jesús en la fuente, Él dijo, dijeron, nuestros padres comieron maná en el desierto por 40 años. He said, I am that bread of life that come from God out of heaven. Amen. I am the bread of life. Moses didn't give you that bread. My father gave that bread. Él dijo, yo soy ese pan de vida que viene de Dios del cielo. Yo soy el pan de vida. Moisés no les dio ese pan. Mi padre dio ese pan. I am the bread that comes from God out of heaven. If a man eats this, he'll never die. There's the difference. Y yo soy el pan que viene de Dios del cielo. Si un hombre come esto, jamás morirá. Allí está la diferencia. Now watch. They said they drank from the rock that was in the wilderness for the space of so many years. He said, I am that rock. Ahora, fíjense. Ellos dijeron que él... Ellos bebieron de la roca que estaba en el desierto por el lapso de tantos años. Él dijo, yo soy esa roca. Blessed be his holy name. Amen. I am that rock. How could he be that rock? That rock was a spiritual rock. It followed the children of Israel. And Moses had a stick in his hand, which was a judgment rod of God. Bendito sea su santo nombre. Yo soy esa roca. ¿Cómo podía ser él esa roca? Esa roca era una roca espiritual. Ella siguió a los hijos de Israel. Y Moisés tenía un palo en la mano, que era una vara del juicio de Dios. And God told him to smite the rock. And he smote the rock. And when he did, waters came from the rock. And Christ was that rock. And the judgment of God's penalty of sin was struck upon him. Y Dios le dijo que hiriera la roca, y él hirió la roca, y cuando lo hizo, aguas salieron de la roca, y Cristo fue esa roca, y el juicio de Dios, la pena por el pecado, cayó sobre él. God caused to lay on him the iniquity of us all, and that iniquity bursted forth his heart, and from his heart poured the Holy Spirit like rivers of water. Amen. To a perishing, dying people. Amen. Thank God. I am that rock that was in the wilderness. Dios hizo que la iniquidad de todos nosotros cayera sobre él. Y esa iniquidad le hizo estallar el corazón. Y de su corazón se derramó el Espíritu Santo como ríos de agua para un pueblo moribundo que perecía. Yo soy esa roca que estaba en el desierto. Why, said, you mean to tell, he said, Moses... The one that told you that, he longed to see my day, and he saw it in portion. Mira, dijo él, ¿me quieres decir? Él dijo, Moisés, quien les dijo eso, anheló ver mi día, y él lo vio en parte. He said, now you mean to tell us that you're greater than Moses? That you've seen Moses, and Moses has been dead 800 years? Él le dijo, mira, ¿nos quieres decir que tú eres mayor que Moisés? ¿Que has visto a Moisés? ¿Y Moisés lleva muerto 800 años? Said, now we know that you got a devil. In other words, crazy. We know that you're crazy. He said, before Abraham was, I am. Dijeron, ahora sabemos que tú tienes un demonio. En otras palabras, loco. Nosotros sabemos que tú estás loco. Él dijo, antes que Abraham fuera, yo soy. I was the great I am that was in the burning bush. I'm that fire.
that was in the burning bush. I'm that angel that went before them. Yo era el gran yo soy que estaba en la zarza ardiendo. Yo soy ese fuego que estaba en la zarza ardiendo. Yo soy ese ángel que iba delante de ellos. And he said, I come from God, and I go back to God. And he came from God, made flesh and dwell among us, went back to that same pillar of fire. Y él dijo, yo vengo de Dios, y a Dios regreso. Y el vino de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Regresó a esa misma columna de fuego. And here he is tonight. After 2,000 years, the same yesterday, today, and forever, doing the same thing. Leading his blessed children. And many are coming in because of unbelief. Y aquí está él en esta noche, después de 2,000 años, el mismo ayer, hoy, y por los siglos, haciendo lo mismo, guiando a sus hijos benditos. Y muchos están entrando por la incredulidad. Now he said he limited a day, and day when God finished his work. Then he limited another day. And on this wise, that if they shall hear, if they shall come, they keep the Sabbath, go on through the new moons and so forth. That's where the Advent brethren tries to take you back. Ahora él dijo que él determinó un día cuando Dios terminó su obra. Luego él determinó otro día. Y así de esa manera, que si ellos escuchaban, si venían guardando ellos los sabbats y siguiendo las lunas nuevas y todo eso, a eso de nuevo es donde los hermanos adventistas tratan de llevarlo a uno. Let's read on. Notice, seeing therefore that some must enter therein, and them to whom it was preached first, enter not in because of unbelief. Ahora continuemos leyendo. Fíjense. Por lo tanto, puesto que algunos entren en él, y ellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de incredulidad. Now the seventh verse. Oh, I say the scripture is mathematically inspired. I say the scripture is in an every way inspired. The mathematics of the Bible are perfect. Ahora el versículo 7. Oh, hermano, yo digo que esta escritura está matemáticamente inspirada. Digo que la escritura está en todo sentido inspirada. Las matemáticas de la Biblia son perfectas. Did you notice this United States is number 13 in everything it does? You know it was established with 13 colonies? You know the flag was had 13 stars in it first? ¿Se han fijado ustedes que este Estados Unidos es número 3 en todo lo que hace? ¿Sabían que fue establecido con 13 colonias? ¿Sabían que la bandera tenía 3 estrellas en el principio? You know everything that the United States does is in the number 13? Did you know it appears in the Bible in Revelation 13? Certainly does. ¿Sabían que todo lo que Estados Unidos hace es en el número 13? ¿Sabían que aparece en la Biblia en Apocalipsis 13? Seguro que sí. The little beast, the lamb, had come up out of water. Not thickness and multitudes of people, not out of the water, but out of the land, where there's no one. La pequeña bestia, el cordero que sube del agua, no de las grandes multitudes de gente, sube, no sube del agua, sino de la tierra, donde no hay nadie. It had two little horns, civil and ecclesiastic powers, and he was a lamb, freedom of religion. And after a while, they went together, and he spoke like the dragon, and exercised all the power that Rome did before him. Tenía dos cuernos pequeños, poder civil y eclesiástico, y era un cordero, libertad de religión. Y después de un tiempo ellos se unieron y él habló como el dragón y ejerció todo el poder como Roma antes de él. That's coming to our nation. You mark it down. You watch to the Confederation of Churches, the Catholic, unite together and watch what takes place. Eso es lo que viene a nuestra nación. Apúntenlo. Ustedes observen la confederación de iglesias y a los católicos unirse, y observen lo que sucede. People who follow the pillar of fire will certainly have a rough time, but they're ready for the translation at that time. That's right, just ready to go. La gente que siga la columna de fuego verdaderamente sufrirá un tiempo difícil, pero estarán listos para la traslación en ese tiempo. Correcto, listos para irse. Fire the Lamb, overcome them, said the Bible. And them that followed him because they were called the chosen and the faithful, the elected of God.
porque el Cordero los venció, dice la Biblia, y aquellos que los seguían, por cuanto fueron llamados los escogidos y los fieles, los elegidos de Dios. Keep from getting on to that prophecy now, so we can run this on. Listen close. The fourth chapter, the seventh verse. No entraremos ahora en esa profecía para que podamos avanzar con esto. Escuchen con atención el capítulo 7, el capítulo 4, el versículo 7. 7 is the number of completion. 3 is the number of life. 7 is the number of completion. And this gives a complete Sabbath. 7 es el número de que ha sido consumado. 3 es el número de la vida. 7 es el número de consumación. Y esto da por consumado el reposo. And again, remember he spoke God on this wise. Then he spoke of the law on this wise. And then again he limited a third day. Third time. Y otra vez, recuerden, él habló Dios de esta manera. Después él habló de la ley de esta manera. Y luego otra vez él determinó un día. El tercer día, la tercera vez. Again he limited a day, a certain day, saying in David, today after so long a time, as it is said, today if you will hear his voice, harden not your heart. Otra vez determina un día, un cierto día, hoy diciendo después de tanto tiempo. Hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Watch. If Jesus had given them rest, a Sabbath, would he not afterwards have spoken of another day? Fíjense, si Jesús les hubiera dado el reposo, un Sabbat, ¿no hubiera hablado después de otro día? The dispensations change with Jesus Christ. From the law to grace. From works unto grace. From something you do to what something God did. Upon your own merits or upon His merits. It changed. Las dispensaciones cambian con Jesucristo. De la ley a la gracia. De obras a gracia. De algo que usted hace a algo que Dios hizo. Sobre los propios méritos suyos o sobre los méritos de Él. Eso cambió. When Moses came out of the wilderness with the law, he said, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, thou shalt not kill. Keep the Sabbath day holy. Cuando Moisés salió del desierto con la ley, él dijo, no cometerás adulterio, no hurtarás, no matarás, guarda el día sábado como santo. When Jesus came out of the wilderness, when Moses came, the devil tempted him. As soon as the devil tempted him, he heeded to it. Moses had a weak spot. How many knows what it was? Temper. Cuando Jesús salió del desierto, cuando Moisés salió, el diablo lo tentó. Tan pronto como el diablo lo tentó, él le prestó atención. Moisés tenía un punto débil. ¿Cuántos saben qué era? El mal genio. And as soon as he seen him worshiping the golden calf, he threw down the commandments and broke them, showing him that priesthood would be broken. And God gave them to him again. Y tan pronto como los vio adorando al becerro de oro, él arrojó los mandamientos y los quebró, mostrando que ese sacerdocio sería roto. Y Dios se los volvió a dar. But when Jesus came out of the wilderness, 40 days of fasting, he was hungry, the only weak spot he had. And the devil came to him and said, if thou be the Son of God, turn these stones into bread, do a miracle here, let me see you do it, and I'll believe you. Pero cuando Jesús salió del desierto de ayunar por 40 días, sintió hambre. Era el único punto débil que él tenía. Y el diablo vino a él y le dijo, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Haz aquí un milagro. Quiero ver que lo hagas y te creeré. Jesus said, it's written. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. He knew he didn't meet Moses there. Or he went to the word. Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Se dio cuenta que no enfrentaba allí a Moisés, por cuanto él acudió a la palabra.
took him up on the pinnacle temple, said, if thou be the Son of God, cast thyself down, and quoted, not quoted, but quoted the scripture. Lo subió a él al pináculo del templo. Dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo. Y la revistió, no la citó, sino que revistió la escritura. That it's written to give the angels charge concerning this same time the dash foot against the stone, he'll bear thee up. And Jesus went straight to the word and rebuked him. Le dijo, escrito está. Él mandará a los ángeles que te guarden para que tu pie no tropiece en piedra. Él te sostendrá. Y Jesús fue directamente a la palabra y lo reprendió. Took him up on the mountain and showed him the United States and Germany and Switzerland, all the nations of the world that ever would be. Said, oh, they're all mine. I do them whatever I want to. No worry, we got wars and troubles. Lo subió al monte y le mostró a él los Estados Unidos y Alemania y Suiza y todas las naciones del mundo que existirían. Dijo, todas me pertenecen. Hago con ellas lo que quiero. Con razón tenemos guerras y problemas. Said, I do them. No wonder women dress and get by with it by the law. They're all government of the devil. But the Bible said. Dijo, hago con ellas. Con razón las mujeres se visten y se salen con la suya bajo la ley. Todas son gobernadas por el diablo. Es lo que dice la Biblia. Satan said, they're mine. I do with them whatever I want to. Said, if you worship me, I'll make you king like I am. Satanás dijo, me pertenecen. Hago con ellas lo que yo quiero. Dijo, si tú me adoras, te haré rey como yo lo soy. Jesus said, it's written, thou shalt worship the Lord thy God only shalt thou serve. Get thee behind me, Satan. Amen. Why? Jesus knew that he'd fall heir to them in this great millennium. When his kingdom had come, thy will be done on Amen. Earth as it is in heaven. Amen. Jesús dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Jesús sabía que Él sería heredero de ellas en este gran milenio, cuando viniera a su reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. There'll be no more sharks war. There'll be no more drinking. There'll be no more lust. There'll be no more adultery. There'll be no more death. There'll be no more sorrow. No usarán más pantaloncitos cortos. No habrá más bebida. No habrá más lujuria. No habrá más adulterio. No habrá más muerte. No habrá más lamento. He falls heir to every nation. They are his. That's right. They are his. And he will fall heir, but Satan has them for a space of time. That is the day that we're living. Él es heredero de toda nación. Ellas le pertenecen. Correcto. Son de él. Y él será heredero. No obstante, Satanás las tiene por un espacio de tiempo. Eso es el día que estamos viviendo. But he limited a day, saying today after so long a time it's their heart and not your heart. For if Jesus would have given them rest, would he not have answered and spoken another day? My Adventist brother, look at that. Pero determina un día diciendo, hoy, después de tanto tiempo, dijo, no endurezcáis vuestro corazón, porque si Jesús les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Mi hermano adventista, mírelo allí. Paul here said, and Paul said in Galatians 1:8, if you're taking down the scriptures, Galatians 1:8, if an angel from heaven comes and preach any other gospel besides this that I've preached, let him be accursed. Paul said, if Jesus would have given them a rest day. Pablo lo dijo aquí. Y Pablo dijo en Gálatas 1:8, si están anotando las escrituras, Gálatas 1:8, si un ángel del cielo viene y predica algún otro evangelio aparte de este, que yo les he anunciado, sea anatema. Pablo dijo, si Jesús les hubiera dado el día de reposo. Well, look, when he came off the mountain, he come down then, he'd overcome the devil, he was anointed, ready for his ministry. Pues miren cuando él bajó de la montaña. Él bajó allá, había vencido al diablo, él estaba ungido, listo para su ministerio. He said, you've heard him say them of old times, thou shalt not kill. But I say unto you, that whosoever is angry with his brother without a cause is killed already. Él dijo, vosotros oísteis que fue dicho a aquellos de la antigüedad, no matarás, pero yo os digo a vosotros que cualquiera que se enoje con su hermano sin una causa, ya mató. You've heard him say them of old times. This day, the Sabbath keepers, you've heard him say back under of old times under the law, thou shalt not commit adultery, had to be an act to be guilty. Oísteis que fue dicho aquellos de la antigüedad,
este día los que guardan el sábado. Oísteis que fue dicho allá a aquellos de la antigüedad bajo la ley, no cometerás adulterio. Tenían que estar en el acto para que fueran culpables. But I say unto you, that whosoever looketh upon a woman to lust after her has committed adultery with her already in his heart. Pero yo os digo a vosotros que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Different. Passed right by that fourth commandment. But did he give him rest? Let's see what he said. Diferente. Pasó por alto ese cuarto mandamiento. Pero, ¿les dio él reposo? Veamos lo que él dijo. David said, after so long a time, there will be a perfect rest come. God rested from his works on the seventh day. God blessed the Sabbath day and gave it to the Jews in the wilderness on this wise. David dijo, después de tanto tiempo, vendrá un reposo perfecto. Dios reposó de sus obras en el séptimo día. Dios bendijo el día sabbat y se lo dio así a los judíos en el desierto. They entered in because of unbelief, because the word not mixed with faith. And again, he limited a certain day, saying in David, after so long a time, ellos entraron por causa de incredulidad, debido a que la palabra no iba acompañada de fe. Y otra vez él determinó un día en particular diciendo por medio de David, después de tanto tiempo. Hundreds of years after David was dead, the son of David rise up, which is Jesus, and if they shall hear my voice, harden not your heart. God's going to speak to the heart. Cientos de años después que David había muerto, el Hijo de David se levantaría, el cual es Jesús. Y si ellos oyeren mi voz, no endurezcan el corazón. Dios va a hablar al corazón. Now what? For the ninth verse now, you just reading. Jesus would have given them rest, the eighth verse. He would have spoke of another day. Entonces, fíjense. Pues el versículo 9 para ustedes que están leyendo. Si Jesús les hubiera dado el reposo, el versículo 8, ¿no hablaría después de otro día? If there was to be a Sabbath, if there was to be a Sunday keeping, then he would have spoke of it. If he said, now there's no more Sabbath, no more keeping the seventh day, well, I want you to keep Sunday, he'd have said it. Paul said he did. Si tenía que ser un sábado, si tenía que ser un domingo el cual guardar, entonces él hubiera hablado de eso. Si él hubiera dicho, ahora no hay más sábado, no hay que guardar más el día séptimo, lo que yo quiero que ustedes guarden es el domingo, él lo hubiera dicho. Pablo dijo que él no lo dijo. He said, y'all worship on Sunday. That'll be the rest. Well, if he wanted to keep the Sabbath, he said, just remain keeping the seventh day. But now I want you to keep Sunday, the eighth day. No, he never said it. He said, if Jesus would have given them a day, would he not have spoke of it? Él hubiera dicho, todos ustedes adoren el domingo. Ese será el reposo. Bueno, si él hubiera querido que ellos guardasen el sábado, él hubiera dicho, sigan guardando el séptimo día. Pero ahora yo quiero que ustedes guarden el domingo, el día octavo. No, él nunca lo dijo. Él dijo, si Jesús les hubiera dado un día, ¿no hubiera hablado de ello? Now, the ninth verse, get ready. There remaineth therefore a rest to the people of God. A Sabbath keeping to the people of God. Ahora el versículo 9. Prepárense. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, un sabbat que guardar para el pueblo de Dios. For he that has entered into his Christ's rest, he also has ceased from his own works, amen, as God did from his on the Sabbath. Sit. Porque él que ha entrado en Cristo, su reposo, él también ha reposado de sus propias obras, como Dios de las suyas, el sábado. ¿Lo ven? Now let's take some scripture and back this up. Amen. All right. When God made the world in 6 days, he rested on the seventh day and never worked anymore. Amen. Blessed be the name of the Lord. Ahora tomemos algunas escrituras y respaldemos eso. Muy bien. Cuando Dios hizo el mundo en 6 días, él reposó en el séptimo día y no volvió a trabajar. Bendito sea el nombre del Señor.
He built the world, put the creation on it, and went to rest and never come back again to build any more world. He finished the works and went to rest. Él construyó el mundo, puso en él la creación y fue a reposar y no regresó más, a edificar más mundo. Él terminó las obras y fue a reposar. Now, after that 1,000 years, then sin come in. Then Christ was represented. The Lamb was represented. Now the Jews was given this as a type of the seventh day rest. Ahora, en el después de esos 1,000 años, entonces entró el pecado. Luego Cristo fue representado. El Cordero fue representado. Ahora a los judíos les fue dado esto como un tipo del reposo del día séptimo. Now he limited another day, saying in David, after so long a time, there's coming another rest. Now what is that rest? Turn with me to Matthew, the 11th chapter. And the last part of the 11th chapter of St. Matthew's, that's when Jesus ended his sermon on the mount, and you'll see what he said. Ahora, él determinó otro día por medio de David. Hoy, después de tanto tiempo, hay otro reposo por venir. Ahora, ¿cuál es ese reposo? Abran conmigo en Mateo el capítulo 11 y la última parte del capítulo 11 de San Mateo. Allí es cuando Jesús terminó su sermón del monte y ustedes verán lo que dijo. He said, whosoever looketh upon a woman and lust after her has committed adultery with her already in his heart. Whosoever anger with his brother without a cause has killed the brother. All these things, and he never touched that fourth commandment, that Sabbath. Él dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Cualquiera que se enoje con su hermano sin una causa, ha matado al hermano. Todas estas cosas. Y él nunca tocó ese cuarto mandamiento, ese Sabbat. Now he's ending up. And the Sabbath is a great promise of God. It's a rest. Now watch here when he got through ending up the Beatitudes. Ahora él está terminando. Y el Sabbat es la gran promesa de Dios. Es un reposo. Muy bien. Ahora fíjense aquí cuando él terminó las bienaventuranzas. Here he says, 27th verse of the 11th chapter of St. Matthew, where he was teaching the Beatitudes in the 5th chapter. Aquí dice él, el versículo 27 del capítulo 11 de San Mateo, donde él estaba enseñando las bienaventuranzas en el capítulo 5. All things are delivered into my hand, unto me of my Father. And no man knoweth the Son but the Father. See, you can't know one without knowing the other. Because he was the Father, manifested in flesh. Neither knoweth any man the Father, save the Son. Todas las cosas me fueron entregadas en la mano, entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. ¿Ven? Ustedes no pueden conocer uno sin conocer al otro, porque Él era el Padre, manifestado en carne. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo. Looks like people could see that and not argue. Certainly. God is not three people. If he's three gods, then we're heathens. Which one is God? They're all three one God. It's three offices of the same God. Parece que la gente pudiera ver eso y no discutir. Seguro. Dios no es tres personas. Si él es tres dioses, entonces nosotros somos paganos. ¿Cuál de ellos es Dios? Ellos son todos tres un Dios. Son tres oficios del mismo Dios. He was the Father in the form of the Holy Spirit in that pillar of fire in the wilderness. He was the Son when he used the sonship office. Él era el Padre en la forma del Espíritu Santo, en esa columna de fuego en el desierto. Él era el Hijo cuando empleó el oficio de Hijo. A little while the world sees me no more. I'll go away, I'll come again and be with you, even in you to the end of the world. Un poco y el mundo no me verá más. Yo me iré y regresaré otra vez y estaré con vosotros, aún en vosotros hasta el fin del mundo. See, he's the fatherhood, the sonship, and the Holy Ghost too. It's all the very same God, working in three different offices. Fatherhood, sonship, Holy Ghost. Ven, él está en el oficio del Padre, el oficio del Hijo y también el Espíritu Santo. Todo es el mismo Dios, obrando en tres oficios diferentes. Oficio del Padre, oficio del Hijo y Espíritu Santo. Never. 1 John 5:7 said there are three that bear record in heaven. Father, Son, Holy Ghost. These three are one. Nunca. 1 Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo.
Padre, Hijo, Espíritu Santo. Estos tres son uno. Thomas said unto him, Lord, show us the Father and it'll satisfy you. He said, I've been so long with you and you don't know me. He said, when you see me, you've seen the Father. And why I say, show us the Father. Tomás le dijo, Señor, muéstranos al Padre y con eso basta. Él dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y no me conoces. Dijo, cuando me veis, habéis visto al Padre. ¿Y por qué dices, muéstranos al Padre? Now the oneness took it, the oneness group of people, and try to make Father, Son, Holy Ghost just one office in one place, and like your finger one, that's wrong. Ahora los unitarios lo tomaron, el grupo de personas de la unidad, y trataron de hacer Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo oficio y un lugar, al igual que su dedo, uno. Eso está errado. God could not, Jesus could not be his own Father. If he was, then he was, well, how could he be his own Father? And if God is a man separated from the Holy Ghost, he had two fathers. Dios no pudiera, Jesús no pudiera haber sido su propio Padre. Si lo fue, entonces él era, bueno, ¿cómo pudiera haber sido él su propio Padre? Y si Dios es un hombre separado del Espíritu Santo, él tuvo dos padres. For the Bible said that the Holy Ghost overshadowed Mary and she conceived. And the Bible said in Matthew 1:18 that that thing which is conceived in her is of the Holy Ghost. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo le hizo sombra a María y ella concibió. Y dice la Biblia en Mateo 1:18 que lo que había sido concebida en ella era del Espíritu Santo. Then which is his Father, the Holy Ghost or God? Both the same spirit, yet an illegitimate birth, but two spirits. Entonces, ¿cuál es su Padre, el Espíritu Santo o Dios? ¿Son ambos el mismo espíritu o él tuvo un nacimiento ilegítimo por dos espíritus? That's a Catholic dogma, and it never was a Bible teaching. Martin Luther brought it out with a lot of other Catholicism. It's in Lutheran church. Wesley followed on with it, and it's still going on. But it's an error. It's not the truth. Eso es un dogma católico y jamás fue una enseñanza de la Biblia. Martín Lutero trajo eso cuando salió con otro montón de catolicismo que está en la iglesia luterana. Wesley siguió con eso. Y eso aún continúa, pero es un error. Eso no es la verdad. Never was it. Never was it a Bible doctrine. Never was it a commandment in the Bible to teach three gods. There's one God. Jesus said, "Hear you, O Israel, I'm the Lord your God, one God." Not three gods. Nunca fue así. Nunca fue una doctrina bíblica. Jamás fue un mandamiento en la Biblia enseñar tres dioses. Hay un Dios. Jesús dijo, oye, oh Israel, yo soy Jehová tu Dios. Un Dios, no tres dioses. And in Africa, they baptized once for the Father, and once for the Son, and once for the Holy Ghost. And then the poor Jew comes around and says, which one of them is your God? Which one is the Father, Son, or Holy Ghost? They're all three one. The Bible said they were one. En África ellos bautizan una vez por el Padre, y una vez por el Hijo, y una vez por el Espíritu Santo. Y luego un pobre judío viene, dice, ¿cuál de ellos es su Dios? ¿Cuál es, el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Ellos son todos tres uno. La Biblia dice que eran uno. Jesus was a house that God lived in. The Bible said that it, well, 1 Timothy 3:16, without controversy, that's argument. Great is the mystery of God, for God was manifested in the flesh, seen of angels, received on, and preached, believed on, and received up in the glory. God was. Jesús era una casa en la que vivió Dios. La Biblia dice que 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente, eso es sin argumento, grande es el misterio de la piedad, porque Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles, recibido en predicado, creído y recibido en gloria. Dios lo fue. The Bible said his name shall be called Emmanuel, which is by interpretation God with us. The Bible said that Jesus in him dwelt the fullness of the Godhead bodily. La Biblia dice su nombre será llamado Emmanuel, que por interpretación es Dios con nosotros. La Biblia dice que Jesús, en él habita corporalmente la plenitud de la Deidad de Dios. As we had it the other night,
God in the beginning was spirit. And then from God went out the Logos, or the theosophy, which was a form of a man, called the Son of God, prefigured. He came in earth in a body of flesh even before he came in Jesus Christ. Amen. Now swallow that one once, brother. I'll prove it to you. Como dijimos la otra noche, Dios en el principio era espíritu, y entonces de Dios salió el Logos, o la teofanía, que era la forma de un hombre llamado el Hijo de Dios, prefigurado. Él vino a la tierra en un cuerpo de carne, aún antes que viniera en Jesucristo. Ahora, tráguese eso de una vez, hermano. Yo se lo probaré. When Moses saw him, he said, let me see your form, Lord. And God hit him in the rock. And when he passed by, he said it was the back part of a man. That was that theostomy. It's exactly. Cuando Moisés lo vio, él dijo, permíteme ver tu aspecto, Señor. Y Dios lo escondió en la roca. Y cuando él pasó, él dijo que era la parte de atrás de un hombre. Esa era esa teofanía. Eso exactamente. Then that theosophy had to be made flesh, not another person, but the same person. Had to become flesh to take the sting out of death. Like a bee when it stings, it leaves a stinger. Luego, esa teofanía tuvo que hacerse carne. No otra persona, sino que la misma persona tuvo que llegar a ser carne para quitarle el aguijón a la muerte, como una abeja cuando pica. Allí deja el aguijón. And if he ever left that, he could put a sting in human flesh because it's sin. But brother, when he stung that Emmanuel's flesh, he lost his stinger. Yes, sir, he can buzz, but he ain't got no stinger no more. Y él no dejó ese. Él podía meter un aguijón en la carne humana porque es pecado. Pero hermano, cuando picó esa carne de Manuel, él perdió su aguijón. Sí, señor. Él puede zumbar, pero ya no tiene aguijón. No wonder Paul, when they go to chop his head off, said, oh, death, where is your sting? You can buzz and hum as much as you want to. Grave, where is your victory? But thanks be to God who gives us a victory through Jesus Christ. Amen. There you are. Con razón, Pablo, cuando le fueron a cortar la cabeza, dijo, oh, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Puedes zumbar y hacer todo el alarde que quieras. Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Pero gracias a Dios, quien nos da la victoria por medio de Jesucristo. Allí lo tienen. It taken God himself to do that. He came and was manifested in flesh. He returned back into spirit. You said, Brother Bram, you never told us yet when God was made flesh before he came in Christ. Se requirió a Dios mismo para que hiciera eso. Él vino y fue manifestado en carne. Él regresó otra vez a espíritu. Usted dice, hermano Branham, usted aún no nos ha dicho cuándo es que Dios fue hecho carne antes que viniera en Cristo. When Abraham was sitting under his tent one day, there come two angels and God walking up to him in human flesh. Amen. They had dust on their clothes and were weary. And they said, cuando Abraham estaba sentado bajo su tienda un día, dos ángeles y Dios vinieron caminando a él en carne humana. Ellos tenían la ropa polvorienta y estaban cansados y se sentaron. And Abraham went out and took the calf away from a cow and killed it and made some lamb chops. Went out and had Sarah take some cornmeal and sift it and make some whole cakes. Y Abraham salió y separó al becerro de la vaca y lo mató. E hizo algunas chuletas de cordero. Salió e hizo, le dijo a Sara que tomara harina de maíz y la cerniera e hiciera unas tortas. And got some butter from the cow and got some buttermilk. And took it out there and set it down, and God eat it. Amen. Hallelujah. That's the reason my faith looks up to thee. Amen. Thou Lamb of Calvary. Hallelujah. Y tomó un poco de mantequilla de la vaca y un poco de suero de la leche, y lo llevó allá y lo sirvió. Y Dios se lo comió. Hallelujah. Por esa razón, mi fe espera en ti, Cordero de la Cruz. You think that's a big thing for God? God who made all the potash and calciums and everything in the world. Amen. He come down to visit Abraham. He said, you think I'll keep it from you, seeing that you're the heir of the world? Amen. Amen, I'll keep it from you. ¿Piensan ustedes que eso es algo difícil para Dios? Dios, quien hizo todo el potasio y los calcios y todo en el mundo. Él bajó para visitar a Abraham. Él dijo,
¿Piensas que lo ocultaré de ti, viendo que eres el heredero del mundo? Amén. Yo no lo ocultaré de ti. God just got a, we're made out of 16 elements. He just got some potash and some calcium, some petroleum, cosmic light. Step in that, Gable. A body. Step in that wormwood. He stepped in it. Two angels out of heaven. Dios sencillamente tomó un... Nosotros estamos hechos de 16 elementos. Él solo tomó un poco de potasio y un poco de calcio, de petróleo, luz cósmica, e hizo... Métete allí, Gabriel, un cuerpo. Métete allí, ajenjo. Él se metió allí. Dos ángeles del cielo. God reached, got a handful of it, stepped in it himself. Come down, he was hungry. Blessed. What about that Adventist brother that won't eat meat? We're going to get into that at your house. Dios extendió y tomó un puñado de eso. Se metió él mismo allí. Bajó y tuvo hambre. ¡Qué bendito! ¿Qué de eso, hermanos adventistas, que no comen carne? Vamos a entrar en eso después de un rato. God Almighty Jehovah. Find out if that same name isn't translated the same one at the burning bush. Hallelujah! And when he stood on earth, he said, before Abraham was, I am. That same one at the burning bush. Hallelujah. It's Ryan. Elohim. See if it isn't the same. Dios Todopoderoso, Jehová. Investiguen si ese mismo nombre no está traducido como el de la zarza ardiendo. ¡Aleluya! Y cuando él se paró en la tierra, él dijo, antes que Abraham fuera, yo soy el mismo de la zarza ardiendo. Correcto, Elohim. Miren si no es el mismo. He was the one at the burning bush. He was the one here in the presence of Abraham in a body of flesh. That eat the calf and drank the milk from the cow and eat butter on whole cakes. Blessed be the holy name of God. Amen. Él era el que estaba en la zarza ardiendo. Él era el que estaba aquí delante de Abraham en un cuerpo de carne, que comió del becerro y bebió la leche de la vaca y comió mantequilla en las tortas. Bendito sea el nombre santo de Dios. Walked right down there and said, I'll not leave. Amen. And he had his back turned. He said, Abraham, I'm going to visit you. And you're going to bring that child. You're 100 years old now and Sarah's 90. Caminó directo hasta allá y dijo, yo no miré, y él estaba de espaldas. Dijo, Abraham, voy a visitarte y vas a traer ese hijo. Tienes ahora 100 años y Sara 90. And Sarah in the tent, but laugh. He said, what made Sarah laugh? Behind him. The tent between them. Abraham said, Sarah, did you laugh? No, I never said, yes, you did. Y Sara en la tienda, pues, se rió. Él dijo, ¿qué le causó risa a Sara? A espaldas de él, estando la tienda entre ellos. Abraham preguntó, ¿Sara, te reíste? No, en ningún momento. Él dijo, sí, lo hiciste. What kind of a telepathy is that? What kind of a mind reading was that? He does the same today. He's Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, the same yesterday, today, and forever. He never fails. ¿Qué clase de telepatía es esa? ¿Qué clase de lectura de la mente era esa? Él hace lo mismo hoy. Él es Jehová Jireh, Jehová Rafa, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él nunca falla. Look at him. There he stands. Walked right out and talked to Abraham and vanished in his sight. And the great patriarch Abraham said he talked face to face with God. Amen. Elohim. The same God. Get it? Not no three people, brother. Three offices of the same person. Mírenlo a él. Allí estaba parado. Caminó directo allí y habló con Abraham y desapareció de la vista. Y el gran patriarca Abraham dijo que él habló cara a cara con Dios. Elohim, el mismísimo Dios. ¿Lo captaron? No tres personas, hermano. Tres oficios de la misma persona. In the beginning was the same. He was that great spirit fountain where all the trueness, all the love, all the peace, everything that was pure was in this fountain. It began to form a body, a theostomy, the kind of body that we go to. Not a glorified body, but an angelic body-like, has shape, form.
En el principio era el mismo. Él era ese gran espíritu, la fuente donde toda la verdad, todo el amor, toda la paz, todo lo que era puro se encontraba en esta fuente. Se empezó a formar un cuerpo, una teofanía, la clase de cuerpo al que nosotros vamos. No un cuerpo glorificado, sino algo como un cuerpo angelical. Tiene forma, figura. Every time I see a tree, I think that tree is a negative. There's a positive somewhere. That tree was made off of something and intelligence made it. Cada vez que veo un árbol, pienso, ese árbol es el negativo. Hay un positivo en alguna parte. Ese árbol fue hecho de algo. Una inteligencia lo hizo. And all this earth does is reflect the heavenly. The Bible said so. And if there's a tree here that has to perish, there's one in glory that won't perish. Y todo lo que esta tierra hace es reflejar lo celestial. La Biblia lo dice. Y si hay un árbol aquí que tiene que perecer, hay uno en gloria que no perecerá. If I see a man, I see a lovely little young couple, man and his wife walking down the street, sweethearts together, what does it reflect? Blessed be the name of the Lord, there's one in heaven. That'll never perish. If this earthly tabernacle be dissolved, we have one already waiting. The theosophy. Si veo a un hombre, yo veo a una hermosa parejita joven, al hombre y su esposa caminando por la calle, los dos enamorados. ¿Qué refleja? Bendito sea el nombre del Señor, que hay una en el cielo que jamás perecerá. Si este tabernáculo terrestre se deshiciera, tenemos uno ya esperando. La teofanía. Then you get the Trinity, the great spirit dwelling in the Son Jesus, Jesus dwelling into the church. At that day you'll know that I'm in the Father in me, and I in you. Entonces usted capta la Trinidad, el gran espíritu, morando en el Hijo, Jesús, Jesús morando en la iglesia. En aquel día conoceréis que yo estoy en el Padre en mí y yo en vosotros. But God was he poured into Jesus, all Jesus was he poured into the church. Amen. There you are. I in the Father in me, I in you and you in me. Todo lo que Dios era, él lo vertió en Jesús. Todo lo que Jesús era, él lo vertió en la iglesia. Allí lo tienen. Yo en el Padre en mí, yo en vosotros y vosotros en mí. There's a body. That's what you mean at the church. They've been taught little old petty sissified old lady doctrine of some sort. Run around and have soup suppers and card parties. No wonder we got a bunch of chaos that we got. Allí está el cuerpo. Ese es el problema con la iglesia. Les ha sido enseñada alguna doctrinita insignificante afeminada de viejita. Corren de aquí para allá y tienen cenas de sopas y fiestas de naipes. Con razón tenemos esta cantidad de caos que tenemos. We don't need children's programs and little soup suppers. What we need is a rugged old gospel and man of faith with the sword hanging out there and challenging. Nosotros no necesitamos programas para los niños, ni cenitas de sopas. Lo que necesitamos es un evangelio antiguo, fuerte, y hombres de fe con la espada desenvainada ya y retando. What we need today, not some petty theology and some theory of some man-made clique. We need a rugged gospel preached in the light and the power and demonstration of the Holy Ghost. Lo que necesitamos hoy no es alguna teología trivial y alguna teoría hecha por algún grupo de hombres. Necesitamos el evangelio fuerte, predicado en la luz y en el poder y demostración del Espíritu Santo. Notice here now, as he said, he limited another day, saying to David, if Jesus would have given them rest, we'd not have spoken of another day. But there remaineth the rest of the people of God. For he that has entered into his rest has ceased from his own works as God did from his. Fíjense ahora aquí. Como dijo él, otra vez determina otro día, diciendo por medio de David, si Jesús les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día, pero queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo ha reposado de sus propias obras como Dios de las suyas. Now, where are we going to read? Matthew, the 11th chapter, 27th verse. Ahora, ¿dónde vamos a leer? Mateo, el capítulo 11, versículo 27. All things that the Father delivered unto me, are delivered unto me of my Father, rather. And no man knoweth the Son, but the Father.
All right, neither knoweth any man the Father save the Son. And he to whomsoever the Son will reveal him. Todas las cosas me fueron entregadas por el Padre a mí. Me fueron entregadas por mi Padre, mejor dicho. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Muy bien, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. See, it's not how much you learn, how much the bishop wants you to know, it's how much God wants you to know. ¿Ven? No es cuánto aprenda usted, ni cuánto el obispo quiera que usted sepa. Es cuánto Dios quiere que usted sepa. If you can't see this revelation, don't ask the bishop, ask God. Don't ask your pastor, ask God. The Son reveals him, he, personal pronoun. Si usted no puede ver esta revelación, no le pregunte al obispo, pregúntele a Dios. No le pregunte a su pastor, pregúntele a Dios. El Hijo lo revela a él. Él, pronombre personal. Listen, this will shock you. Here's the commandment. Paul said if he'd have left another day, he'd have spoke of it. But here's what he said. Escuchen, esto los va a sorprender. Aquí está el mandamiento. Pablo dijo, si hubiera dejado otro día, él hubiera hablado de él. Pero aquí está lo que él dijo. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you Sabbath. Amen. Rest. Take my yoke upon me and learn of me, for I am meek and lowly of heart, and ye shall find Sabbath unto your soul. For my yoke is easy and my burdens are light. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré el sabbat, reposo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis sabbat para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligeras mis cargas. Watch what Paul said. If Jesus would have given them rest, he would have spoken of another day. But he limited a day, saying, David, after so long a time, when you hear his voice, harden not your heart. Miren lo que dijo Pablo. Porque si Jesús les hubiera dado el reposo, no hablaría a él después de otro día. Pero otra vez determina un día. Hoy diciendo por medio de David, después de tanto tiempo, cuando oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. And there remaineth, listen now, ninth verse, there remaineth therefore a rest, a Sabbath, to the people of God. Por tanto queda, escuchen ahora versículo 9, por tanto queda un reposo, un sabbat para el pueblo de Dios. For he, the man or woman, that has entered into his rest, come unto me all ye labor and heavy laden, and I'll give you rest, has ceased from his works as God did from his. Amen. Porque él, el hombre o la mujer que haya entrado en su reposo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os daré reposo, ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. You might have been 20 years old, you might have been 30 years old, you might have been 50 years old, but the minute that you hear the voice of God knocking at your heart, don't harden it. Puede ser que usted tenga 20 años, puede ser que tenga 30 años, puede ser que tenga 50 años, pero en el minuto que usted escuche la voz de Dios tocando a su corazón, no lo endurezca. Then enter, he that heareth my words, believeth on him that sent me, has everlasting eternal life, and shall never come into condemnation, but pass from death unto life. Entonces entre, aquel que oye mis palabras, cree en el que me envió, tiene vida eterna y jamás vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Say, Brother Benham, what happens? You get the Holy Ghost. Amen. Christ comes into you. Is that right? Turn with me to Isaiah, the 28th chapter. And let's read. Isaiah, the 28th chapter. See what the prophet said about it. Oiga, hermano Brannan, ¿qué sucede? Usted recibe el Espíritu Santo. Cristo entra en usted. ¿Es correcto eso? Abran conmigo en Isaías, el capítulo 28, y leamos. Isaías, el capítulo 28. Veamos lo que dijo el profeta al respecto. Amen. Matthew 28, begin at the 8th verse. Here's the predicament of the last days. We got to close in a minute. For all tables will be full of vomit, and there is no place clean. Mateo 28, comenzando en el versículo 8. Aquí está la predicción de los postreros días. Tenemos que terminar dentro de un momento. Porque
toda mesa está llena de vómito y hasta no haber lugar limpio. Let me stop a minute. As Ernie said the other night, he was talking to somebody, Ernie Fandler, this brother here from Switzerland. He said, I stopped and let it soak in. I want this to soak in. Permítanme parar por un momento, como dijo Ernie la otra noche. Estaba hablando con alguien, Ernie Fandler, este hermano aquí de Suiza. Él dijo, yo paré y dejé que penetrara. Yo quiero que esto penetre. There is no place clean, for all the tables will be full of vomit. As a dog goes to its vomit and a sow to her water, so does the people turn back. Hasta no haber lugar limpio, porque toda mesa estará llena de vómito. Y como perro que vuelve a su vómito y un cerdo a su cieno, así se regresará la gente. What's the matter with you, Methodists? You used to have the light. What happened? God took it out of your hand and gave it to the Nazarenes. What happened to you, Nazarenes? You once had the light. God took it out of your hands and gave it to the Pentecostals. Correct. ¿Qué pasa con ustedes, los metodistas? Ustedes que tuvieron la luz. ¿Qué sucedió? Dios se la quitó de las manos y se la dio a los nazarenos. ¿Qué sucedió con ustedes, los nazarenos? Ustedes en un tiempo tuvieron luz. Dios se la quitó de las manos y se la dio a los pentecostales. Correcto. You Church of God, the rest of you, holiness people, because you rejected the light, you denominated yourself and said, we won't believe any more than this. God moved out on out and showed you he had people who would follow him. Ustedes, iglesia de Dios y demás, pueblo de la santidad, por ustedes haber rechazado la luz, ustedes se denominaron y dijeron, nosotros no vamos a creer más que esto. Dios siguió adelante y les mostró que tenía pueblo que sí lo seguiría a él. What happened to you Pentecostals? You had the light. God's took it away from you. The pillar of fire moves on. Every time the pillar of fire moved, the church moved with it. ¿Qué les sucedió a ustedes, pentecostales? Ustedes tenían la luz. Dios se la ha quitado a ustedes. La columna de fuego sigue avanzando. Cada vez que la columna de fuego se movía, la iglesia se movía con ella. And when Luther organized out of the Catholic Church, his own church, the pillar of fire moved and Wesley went with it. Wesley organized, made his denomination, and the pillar of fire moved and the Nazarenes went with it. Y cuando Lutero se organizó saliendo de la iglesia católica, su propia iglesia, la columna de fuego se movió y Wesley se fue con ella. Wesley se organizó e hizo su denominación y la columna de fuego se movió y los nazarenos se fueron con ella. The Nazarenes organized and the Church of God went with it and said there wasn't a denomination, but there were. Los nazarenos se organizaron y la iglesia de Dios se movió con ella. Y dijeron que ellos no eran una denominación, pero lo eran. Then what happened? The next thing happened, the Pentecostals seen the fire. And away they went. And what did you do? Made a doctrine out of tongues. And organized it. Everybody had to speak in tongues before they got the Holy Ghost. And God moved right away and left you, sitting where you're at. Entonces, ¿qué sucedió? Lo siguiente que sucedió, los pentecostales vieron el fuego y salieron. ¿Y qué hicieron ustedes? Hicieron una doctrina de las lenguas y lo organizaron. Todos tenían que hablar en lenguas antes que recibieran el Espíritu Santo. Y Dios se fue de inmediato y los dejó sentados en donde ustedes están. What happened to you, oneness? You found baptism in Jesus' name. You made a doctrine out of it and separated yourself from the rest of it, and God moved right away and left you sitting there. Right. ¿Qué sucedió con ustedes de la unidad? Ustedes encontraron el bautismo en el nombre de Jesús. Ustedes hicieron una doctrina de eso y se separaron del resto. Y Dios de inmediato se fue y los dejó sentados allí. Correcto. What happened to you, Assembly of God, old General Council? You made an organization out of yours, and God moved right away and left you sitting. Now you're nothing but a cold, formal bunch like the rest of them are. And the pillar of fire moves on. Amen. Hallelujah. Amen. ¿Qué sucedió con ustedes, Asamblea de Dios, el antiguo Concilio General? Ustedes hicieron una organización de la suya y Dios se movió de inmediato y los dejó sentados allí.
Y ahora ustedes no son más que un grupo formal y frío, como los demás. Y la columna de fuego avanza. ¡Aleluya! All tables are full of vomit. Look at the Lord's Supper. Why, they even as a place they take old loaf bread. And the bread's supposed to be made with unleavened bread. And they pass it out to sinners, cigarette smokers, prostitutes, harlots, as long as they got their name on the book. Todas las mesas están llenas de vómito. Miren la cena del Señor, pues ellos... Yo estuve en un lugar donde usan una barra de pan cualquiera, y el pan debe ser preparado sin levadura, y ellos se lo reparten a pecadores, fumadores de cigarrillos, prostitutas, rameras, siempre y cuando ellos tengan su nombre en el libro. And the Baptists even call it closed communion. That's right. Now, you Baptists crow a little. God will take your horn off. It's exactly right. You won't be able to toot it. Closed communion. You separate yourself, seem to be holier than thou art. Remember, this is the Baptist tabernacle. Y ustedes, los bautistas, aún la llaman comunión cerrada. Ahora ustedes, bautistas, rezonguen un poco. Dios les quitará su jactancia. Eso es exactamente lo correcto. Ustedes no se podrán jactar. Comunión cerrada. Ustedes mismos se separan aparentando ser más santos que los demás. Recuerden, este es un tabernáculo bautista. That's what you get. You organize yourself. Oh, you say we're not an organization. Yes, you are. Certainly you are. Pues ese es el resultado. Ustedes mismos se organizan. Oh, dicen ustedes, nosotros no somos una organización. Sí lo son. Seguro que lo son. You say we're a fellowship. Yeah, anybody comes in and I'll teach just the way you believe it. It's all right. But one, you won't throw him out, but you're excommunicating from your brotherhood. It's exactly right. Ustedes dicen somos un compañerismo. Por supuesto, para cualquiera que entra por la puerta y enseña solamente como ustedes creen. Está bien. Pero a otro ustedes no tan solo lo echarán, sino que lo excomulgarán de su hermandad. Así exactamente. Oh, you got a way of doing it. So has God got a way of doing it. Yeah, but God's church will move on. Yeah. The purifier won't stand for that. All tables are full of vomit. Oh, ustedes tienen cierta manera de hacerlo. También Dios tiene cierta manera de hacerlo. No obstante, la iglesia de Dios avanzará. La columna de fuego no tolerará eso. Toda mesa está llena de vómito. Now listen. Now this is going to shock you just a minute. Listen, I read the word. Who is this? The prophet Isaiah. All tables are full of vomit. So there is nothing clean. Just dog eat dog. Ahora escuchen. Ahora esto los va a impactar a ustedes por un momento. Escuchen mientras leo la palabra. ¿Quién era este? El profeta Isaías. Toda mesa está llena de vómito, hasta no haber nada limpio. Simplemente es perro, come a perro. Come to the church, women, shot, bob off their hair, wear shorts, get out and see the man coming down the street, lomb over your heart, little girls want to hear somebody give that bulldog or wolf whistle, whatever it is, oh, you think you're cute, don't you? Vienen a la iglesia, las mujeres se cortan, se dejan el cabello corto, usan pantalones cortos, salen y ven a los hombres que vienen por la calle y se ponen a cortar el césped. Jovencitas quieren oír que alguien les dé ese silbido de perro, bulldog o de lobo, como sea. Ustedes saben. Oh, ustedes se creen muy lindas, ¿no es así? You man walk down the street with a cigar in your mouth and a deacon on the board. You look like a dehorned Texas steer. And then you think that you're somebody. That's exactly right. Y ustedes, los hombres, andan por la calle con un puro en la boca. Y siendo un diácono en la mesa directiva, usted se ve como un toro tejano descornado. Y luego usted se cree a alguien. Así es exactamente. No wonder all tables walk up and take the communion and act like you're somebody and cheat and steal and lie through the week. What's the matter with you? All tables are full of vomit. Con razón, toda mesa. Pasan y toman la Santa Cena y se portan como si ustedes fueran alguien. Y engañan y roban y mienten durante la semana. ¿Qué es lo que pasa con ustedes? Toda mesa está llena de vómito. Oh, I'll take the Lord's Supper. Sure, we do it in our church. Jesus said he would raise us up in the last days if we took the Lord's Supper. But he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself. Yeah. Not discerning the Lord's body.
For this cause many are sick and weakly among you, and many are dead, old dead formal churches. Oh, yo participo de la cena del Señor, seguro. Nosotros lo hacemos en nuestra iglesia. Jesús dijo que nos resucitaría en los postreros días si tomábamos la cena del Señor. Pero el que come y bebe indignamente, come y bebe juicio para sí, sin discernir el cuerpo del Señor. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos están muertos. Iglesias rancias, muertas y formales. The Spirit of God's gone out of you. The pillar of fire ain't there no more. You deny divine healing. You deny the resurrection. Oh, you say, oh, he rose from the dead historically. But what about him being the same today if he rose from the dead? El Espíritu de Dios se ha ido de ustedes. La columna de fuego ya no está allí. Ustedes niegan la sanidad divina. Ustedes niegan la resurrección. Oh, dicen ustedes, oh, él resucitó de los muertos en lo histórico. Pero ¿qué de él siendo el mismo hoy, si él resucitó de los muertos? You say, oh, that ain't so. There you are. You have the resurrection the way you want it, and God's got it the way he wants it. Ustedes dicen, oh, eso no es así. Bueno, allí tienen. Ustedes tienen la resurrección como ustedes la quieren, y Dios la tiene de la manera que él la quiere. But the thing of it is, the Bible said, what we know is the truth, that he would confirm the word. And these things that I do, shall you do same, and I'll be with you always to the end of the world. Amen. Jesus Christ is saying yesterday and forever. That's what the Word said. Pero el asunto es, dice la Biblia, que lo que nosotros sabemos es la verdad, que Él confirmaría la palabra. Y estas cosas que yo hago, vosotros las haréis también, y yo estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo. Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso es lo que dice la palabra. Now, what's the Sabbath? All tables are full of vomit and the water. Who shall he teach knowledge? Not worldly knowledge, spiritual knowledge. Who shall he teach knowledge? Whom shall he make understand doctrine? Ahora, ¿qué es el Sabbath? Toda mesa está llena de vómito. No hay ninguna limpia. ¿A quién enseñará él? Ciencia, no ciencia mundana, ciencia espiritual. ¿A quién enseñará él ciencia? ¿A quién hará él entender doctrina? Oh, bless God, our organization don't believe this. They wouldn't put up with that. Care what your organization believes, what does God's word say about it? Oh, bendito Dios, nuestra organización no cree esto. Ellos no tolerarían eso. ¿Qué importa lo que su organización cree? ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Oh, well, our pastors are educated. Oh, sure. Certainly got so much education and left God out of it. Ah, bueno, nuestros pastores, usted sabe, tienen educación. Oh, seguro, por supuesto, tienen tanta educación que ellos sacaron a Dios del asunto. Amen. Truly. For you can tell them the word and they'll walk around and say, well, I don't believe it just that way. Right. Oh, you sissified thing. Let me tell you. Look here. Verdaderamente, porque uno puede hablarles la palabra y ellos le darán la vuelta y dicen, bueno, yo no la creo exactamente de esa manera. Oh, pobre afeminado. Permítame decirle, mire aquí. Who shall he make known doctrine? Them that are weaned from the breast. And them that are weaned from the milk and drawn from the breast. ¿A quién dará él a conocer doctrina? A los destetados del pecho y a los destetados de la leche. A los arrancados de los pechos. The other day, a neighbor of mine came and said, Billy, a certain pastor here in the city, most lovely little person you ever seen, said, wife and I were sitting with our pajamas on about midnight, and that little pastor run in, and he drank some coffee with us, and he took out over to the other neighbor's house, and he shook hands with them. They was having a little card game, and he sat down and played cards with them. El otro día, vino un vecino mío. Él dijo, Billy, un cierto pastor aquí de la ciudad, la persona más encantadora que hayas visto. Dijo, mi esposa y yo estábamos en nuestras pijamas, como a eso de la medianoche, y ese pastorcito entró y él tomó café con nosotros y se fue a la casa del otro vecino y les dio un estrechón de manos. Ellos estaban en un jueguito de naipe, y él se sentó y jugó naipes con ellos. So he is the most sociable little feller you've ever seen. So, oh, we love him. We wouldn't get rid of him for nothing. Dijo, oh, es la personita más sociable que usted haya visto. Dijo, oh, nos encanta. No nos desharíamos de él por nada. I stood there a little bit. I thought, well, so, oh, don't you think that every church needs a man like that? I couldn't answer that.
Me quedé allí por un momento. Pensé, bueno, dijo, oh, ¿no cree usted que cada iglesia necesita un hombre como ese? Oh, no pude responderle a eso. He said in another little place that they had such a lovely place, this minister and his wife, lovely people, went out and deal with the children so much till they had a Bible school. Él dijo, en otro lugarcito, dijo, tenían un lugar muy bonito, este ministro y su esposa, gente encantadora. Salieron y se relacionaron tanto con los niños que comenzaron una escuela bíblica. Y dijo, tenían a tantos que simplemente llenaron la cosa de niños. Dijo, vaya, él sí que les puede contar toda clase de historietas a los niños. Yo dije, qué bien, está muy bien. I went back. I just come from Canada. I thought, here I am. My people, what's the matter with me? I don't do that. Yo regresé, acababa de llegar de Canadá, y pensé, aquí estoy. Vaya, el pueblo, ¿qué pasa conmigo? Yo no hago eso. I went to Washington on my car. I thought, God, I'm going to be an old man. And here I am, I fought, I cried, I begged. And anything I get's a big blaspheme. Anything if somebody say something bad about you, oh, the old holy roller, something like that. Me puse a lavar mi auto, pensé, Dios, ya estoy llegando a viejo. Y aquí estoy, he luchado, he llorado, he suplicado. Y lo único que recibo es una gran blasfemia. Cualquier cosa, alguien comentará algo mal de uno. Oh, tan anticuado ese santo rodador, algo así. I thought about that in a voice come to me, said, that man's all right if they're doing that, but I never called you to do that. I called you to take the sword and stand there like Joshua and challenge, brother! Estaba pensando en eso y una voz vino a mí y dijo, esos hombres están bien haciendo eso, pero yo no te llamé a ti para que hicieras eso. Yo te llamé para que tomes la espada y te pares allí como Josué y a que retes, hermano. I fool around with some old society or some church organization, but challenge the devil! Stand in the forefront! Make right, right, and wrong, wrong. Amen. Preach the word and find out who's got the faith Amen. To believe it. They're out there. Amen. No para merodear con alguna sociedad antigua o alguna organización eclesiástica, sino para que retaras al diablo, para que te pares en el frente, que llames a lo correcto, correcto, y a lo errado, errado. Predica la palabra y averigua quién tiene la fe para creerla. Expónla sin rodeos. I got to speeding up on that car all the time, boys. I said, thank you, Lord. Thank you, Lord. Felt good then. It's all right, Lord. I'll grip her a little tighter. Now I want to die with it in my hand. Comencé a lavar ese auto más rápido. Lavándole decía, gracias, Señor. Luego me sentí bien. Está bien, Señor. La empuñaré un poco más fuerte. Y quiero morir con ella en la mano. Amen. Who can I make knowing doctrine? Listen, tables are full about them that are... Weaned from the milk and drawn from the breast. ¿A quién haré conocer doctrina? Escuchen, toda mesa está llena de vómito. ¿A los destetados de la leche? ¿A los arrancados de los pechos? Now watch. For precept is upon precept. Precept upon precept. Line upon line. Here a little and there a little. For with stammering lips and with other tongues will I speak to this people... To whom it is said, this is the Sabbath, wherein ye shall cause the weary to rest. This is the refreshments, yet they would not hear. Ahora, fíjense, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en otras lenguas hablaré yo a este pueblo, a los cuales es dicho, este es el sabbat, dar reposo al cansado, esto es los refrigerios, mas no quisieron oír. For the word of the Lord came unto them, somebody preached it, precept upon precept, line upon line, here a little and there a little, that they might go and fall backward and be broken and snared and taken. Pues la palabra de Jehová les vino. Alguien la predicó.
mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. What is the rest? When did the rest come? When people spoke with other tongues and had stammered lips. Stammered lips, they didn't speak nothing. They stammered. When did that happen? On the day of Pentecost, when the Holy Ghost come. That is the rest, the Holy Ghost. ¿Cuál es el reposo? Cuando vino el reposo. Cuando el pueblo habló en otras lenguas y tuvieron lengua de tartamudos. Lengua de tartamudos. Ellos no hablaron nada. Ellos tartamudearon. ¿Cuándo sucedió eso? En el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo. Jesus said, come unto me, all you weary and heavy laden, and I'll give you rest. I'll give you life, eternal life. Zoe, God's own life. Ese es el reposo, el Espíritu Santo. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os daré reposo. Yo os daré vida, vida eterna. Zoe, la propia vida de Dios. God will come into you and be a part of you. He'll give you a birth and make you a son and daughter. Now, watch, that was the third rest to give. Dios entrará en usted y será parte de usted. Él le dará un nacimiento y hará de usted un hijo y una hija. Ahora, fíjense, ese fue el tercer reposo que Él dio. The first, God received it from His Word. Second, Israel received it in the law. Third, the church received it as a part of God. El primero lo recibió Dios de su obra. El segundo, Israel lo recibió en la ley. El tercero, la iglesia lo recibió como una parte de Dios. Three is the number of life. How many knows that? Every time you see three, it's life. Tres es el número de la vida. ¿Cuántos saben eso? Cada vez que ustedes vean tres, es vida. Notice, when God created the earth, on the third day was life. How many knows that? The third day, there came life on the third day of creation. Fíjense, cuando Dios creó la tierra en el tercer día, fue la vida. ¿Cuántos saben eso? El tercer día. La vida vino al tercer día de la creación. The Trinity, the Father, was above the people. In a pillar of fire. The Son was a man who talked to people and got them ready. The Holy Ghost was the third step, which was the Holy Ghost, God in the people. La Trinidad. El Padre estaba sobre el pueblo, en la columna de fuego. El Hijo era un hombre quien le habló al pueblo y los preparó. El Espíritu Santo era el tercer paso, el cual era el Espíritu Santo. Dios en el pueblo. Life, Father, Son, the rest of God, the rest of Israel, and the rest of the church. The Sabbath keeping. Vida, Padre, Hijo, el reposo de Dios, el reposo de Israel y el reposo de la iglesia, el guardar el Sabbat. So if you've never received the Holy Ghost yet, you have never entered into God's rest. You don't have to say, oh, I want to smoke. I just couldn't do it. I'm a Christian. I really don't want to drink, but I'm a Christian. I just don't want to drink, but yet I like to. Así que si usted no ha recibido todavía el Espíritu Santo, usted nunca ha entrado en el reposo de Dios. Usted no tiene que decir, oh, yo no pudiera. Quiero fumar, pero yo simplemente no pudiera. Es que soy cristiano. Realmente, yo no quiero beber, pero soy cristiano. Simplemente no puedo. No quiero beber. Sin embargo, me gustaría. If you lust after women, if you do all these ungodly things, you've never hit that rest period yet. You've never entered into your rest. And when you enter into this rest, you cease from your own worldly works like God did from His. Si usted codicia mujeres, si usted hace todas estas cosas impías, usted nunca ha entrado aún en ese periodo de reposo. Usted no ha entrado aún en su reposo. Y cuando usted entra en este reposo, usted cesa de sus propias obras mundanas como Dios de las suyas. Why, you're part of God. You rest eternally. There you are. That's the Sabbath.
Come unto me, all ye labor. Today he limited a certain day. After so long a time, and David, when you hear his voice, harden not your hearts. ¿Por qué? Usted es parte de Dios. Usted reposa eternamente. Allí lo tiene usted. Ese es el Sabbat. Venid a mí todos los que estáis trabajados. Hoy él determinó un cierto día después de tanto tiempo por David. Cuando oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Just a word or two more here now. We'll just close. For he that has entered into Christ's rest, come unto me all ye labor and heavy laden, you have ceased from your own works as God did from his on the seventh day. Solo una o dos palabras más aquí terminamos. Porque el que ha entrado en el reposo de Cristo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, ustedes también han reposado de sus obras como Dios de las suyas en el séptimo día. Yours might be the 30th year, the 40th year, the 5th year. Whatever it is, you have ceased from your works as God did from his, eternally. You no more want the things of the world. The world's dead to you. Las suyas pudieran haber sido en el año trigésimo, en el año cuadragésimo, en el quinto año, lo que haya sido. Usted ha cesado de sus obras como Dios de las suyas, eternamente. Usted no quiere más las cosas del mundo. El mundo ha muerto para usted. Now, 11th verse now, closely. Let us labor, therefore, to enter into that rest. Amen. Not this one, but this one. Lest any man fall after the same example of unbelief. Ahora, luego el versículo 11, presten atención. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo. No este, sino que este. Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. What is it? The pillar of fire is here. The angel of the Lord is with us. He's doing the very same things that he said he would do. And people stumble around saying, oh, well, I guess it's all right. That's pretty good. Oh, I guess it's okay. ¿Qué es? La columna de fuego está aquí. El ángel del Señor está con nosotros. Él está haciendo las mismas cosas que dijo que haría. Y la gente tropieza, dice, oh, pues pienso que eso está bien. Eso está muy bueno. Oh, me supongo que está bien. Be careful that you don't fall in the same snare of unbelief. You take it with all your heart. Tenga cuidado que usted no caiga en la misma trampa de incredulidad. Tómela con todo su corazón. Watch. For the word of God, not the doctrine of the church. The word of God is quicker, more powerful, sharper than a two-edged sword. Fíjense, porque la palabra de Dios, no la doctrina de la iglesia, la palabra de Dios es más viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Listen, piercing even the dividing asunder of the soul, the spirit, the joints, and the marrow, and listen, and is a discerner of the thoughts and the intents of the heart. Escuchen, penetrando hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y escuchen, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. What was that? The Holy Spirit can come and say, you did a certain thing, and you did this and did that. You have this kind of disease and that. If you'll make this right, you'll do that. See? Discerner of the thoughts. ¿Qué era eso? El Espíritu Santo puede venir y decir, usted hizo tal y tal cosa. Usted hizo esto e hizo aquello. Usted tiene esta clase de enfermedad y eso. Si usted corrige esto, usted hará eso. ¿Lo ven? Discierne los pensamientos. And people say, what is that? Why, it's mental telepathy. Why, he's a fortune teller. See what I mean? It's a wicked old adulterous world that don't know God. It's quicker, thoughter, more powerful than a two-edged sword, and a discerner of the thoughts and the intents of the heart. Y la gente dice, ¿qué es eso? Pues es telepatía mental, pues eso es, él es un adivino. ¿Ven lo que quiero decir? Es un mundo malo, adúltero, que no conoce a Dios. Ella es viva, eficaz, más poderosa que una espada de dos filos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Now, what is it that knows the intents of the heart? God. You said, well, the Bible said the Word of God. The Word of God is God. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us. Ahora, ¿qué es lo que conoce las intenciones del corazón? Dios. Usted dice, pues la Biblia dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. God discerns the thoughts. Abraham had his back turned and so did God have his back turned to the tent and Sarah laughed and God turned around and said, what made Sarah laugh? A discerner of the thoughts of the heart. I want that to soak a little bit. Dios discierne los pensamientos. Abraham estaba de espalda y Dios también tenía su espalda hacia la tienda. Y Sara se rió y Dios se dio vuelta, dijo, ¿qué le causó risa a Sara? Discernidor de los pensamientos del corazón. Quiero que eso penetre un poco. Then when that kind of ministry raises up that God promised in the last days, what happens? It's mental telepathy. Entonces, cuando se levanta esa clase de ministerio, el cual Dios prometió en los posteros días, ¿qué sucedió? Telepatía mental. Did not they call the Lord himself Beelzebub? He said, if they call the master of the house Beelzebub, how much more will they call his disciples? ¿Acaso no llamaron al mismo Señor Belcebú? Él dijo, si llamaron al padre de familia Belcebú, ¿cuánto más no llamarán a sus discípulos? I love you. It goes to show that you're interested enough. You don't have to come to an air-conditioned building to hear the gospel. You're hungry enough to come to a place like this. Yo los amo. Esto muestra que están lo suficientemente interesados. Ustedes no tienen que venir a un edificio con aire acondicionado para oír el evangelio. Ustedes tienen el hambre suficiente para venir a un lugar como este. God never would let us build nothing but this. We love it this way. It's just a little shack, but that's the way we love it. God don't dwell in glamour. God dwells in humility. Amen. We love it like this. Dios no nos permitió edificar más que esto. Nos encanta de esta manera. No es más que una casucha vieja, pero así nos encanta. Dios no habita en el glamour. Dios habita en la humildad. A nosotros nos encanta de esta manera. We're happy to come, and you are too, to sit in a place like this. No matter how hot it is, how much you sweat on your new suit, your new dress, that don't make any difference. Nos da gusto venir y ustedes también sentarse en un lugar como este. No importa el calor que haga ni cuánto usted sude en su traje nuevo, su vestido nuevo. Eso no tiene ninguna importancia. You're listening to eternal life, to the word of God that knows the thoughts of your heart. Amen. Ustedes están escuchando vida eterna, a la palabra de Dios que conoce los pensamientos de su corazón. The pillar of fire that hung over the children of Israel hangs here tonight. I could challenge it. There isn't a man who can stand here under the power of the Holy Ghost without God spilling him right out and telling him what he was. Amen. Right. There you are. La columna de fuego que estaba suspendida sobre los hijos de Israel está suspendida aquí, en esta noche. Yo pudiera hacer el reto. No hay un solo hombre que pudiera pararse aquí, bajo el poder del Espíritu Santo, sin que Dios simplemente lo declare, diciéndole lo que él era. Correcto, allí lo tienen. What is it? What is it? It's the same spirit that led the children of Israel to the rest and they fell because of unbelief. Don't you fall, this is the last chance. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es el mismo espíritu que guió a los hijos de Israel a su reposo y ellos cayeron debido a la incredulidad. No caigan ustedes. Esta es la última oportunidad. Father, Son, and Holy Ghost, life come through there. Justification, Martin Luther, still a form of religion. Sanctification, Martin Luther, John Wesley. The baptism of the Holy Ghost, life. Padre, Hijo y Espíritu Santo, a través de esto vino la vida. Justificación, Martín Lutero, aún en una forma de religión. Santificación, Martín Lutero, John Wesley, el bautismo del Espíritu Santo, vida. Justification is believing. Sanctification is a cleansing. Holy Ghost is a filling. Life! Justificación es creer. Santificación es el lavamiento. El Espíritu Santo es la llenura. La vida. Not through the Lutheran age, they had it in the form. Not through the Wesley age, they had it in the form. But this is the age when the Holy Ghost comes Himself.
No fue a través de la edad luterana. Ellos lo tenían en una forma. No fue a través de la edad de Wesley. Ellos lo tenían en una forma. Sino que esta es la edad cuando el Espíritu Santo mismo viene. And if you haven't received it, how do you, can you believe miracles? It takes God in you to believe. You act like God. You know like God. You think like God. The Bible said that you are amateur little gods. Amen. Jesus said so. Y si ustedes no le han recibido, ¿cómo pueden creer milagros? Se requiere de Dios en ustedes para que crean. Ustedes se portarán como Dios. Ustedes conocerán como Dios. Ustedes pensarán como Dios. La Biblia dice que ustedes son pequeños dioses, novatos. Jesús lo dijo. For you're a part of God, just the same as I'm a little Branham. And you're a little whoever you are. It's because your parents is that name. The nature that you are is because your parents is that way. Because you was born them. Porque ustedes son parte de Dios. De la misma manera que yo soy un pequeño Branham. Y ustedes son un pequeño lo que sean. Y es por sus padres que ustedes llevan ese apellido. La naturaleza suya es por sus padres que son así. Por cuanto usted nació de ellos. And the reason that you believe God and believe in miracles and signs and wonders is because you're sons and daughters of God. Amen. You receive life. Life comes on the third. All right. Y la razón por la cual usted le cree a Dios y cree en milagros y señales y maravillas es por cuanto son hijos e hijas de Dios. Ustedes han recibido vida. La vida viene en el tercero. Muy bien. When Jesus went up on the mountain, everywhere he went, he would take Peter, James, and John. Three witnesses. Three is the number of life. Get it? Love, joy, peace. Cuando Jesús subió al monte, a donde quiera que iba, él llevaba a Pedro, Jacobo y a Juan, tres testigos. El tres es el número de vida. ¿Lo captan? Amor, gozo, paz. Now, let's go quickly now to the end of the chapter, quickly as we read. For the word of God is quicker, more powerful than a two-edged sword. And discerning even the intents of the heart. Neither is there any creature that is not manifested in his sight. But all things are open unto the eyes of him with whom we have to do. Ahora, vamos rápidamente entonces al final del capítulo. Rápidamente a medida que leemos. Porque la palabra de Dios es viva y más eficaz que espada de dos filos. Y discierne aún las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Brother, there's not a fly that could light on the post there without him knowing it. All things are open. Brother, he knows everything that you ever did, ever thought you ever thought of. That's what he is. We believe him like that. Hermano, no hay una mosca que pudiera pararse allí en un poste sin que él no lo sepa. Todas las cosas están abiertas. Hermano, él sabe cada cosa que usted ha hecho, cada pensamiento que usted alguna vez pensó. Eso es lo que él es. Nosotros creemos en él de esa manera. And when God comes into us and sets us in the church, he puts gifts and things in the church to operate his being. Y cuando Dios entra en nosotros y nos establece en la iglesia, Él pone dones y cosas en la iglesia para operar su ser. If God is that infant God, then he heals the sick. He can raise the dead. He can cleanse the lepers. Make the blind to see. He can give visions. He can do all kinds of these things working through his church because it's God in you. There's the church. Si Dios es ese Dios infinito, entonces, Él sana a los enfermos, Él puede resucitar a los muertos, Él puede limpiar a los leprosos, hacer que el ciego vea, Él puede dar visiones, Él puede hacer todas estas clases de cosas, obrando a través de su iglesia, por cuanto es Dios en usted. Allí está la iglesia. How does that church become a church? By joining it? No, sir. By shaking hands? No, sir. By water baptism? No, sir. By membership? No, sir. How do you get it? For by one Spirit, we are all baptized into one body.
There you are. ¿Cómo llega esa iglesia a ser una iglesia? ¿Por unirse a ella? No, señor. ¿Por un saludo de manos? No, señor. ¿Por el bautismo en agua? No, señor. ¿Por membresía? No, señor. ¿Cómo lo logra usted? Por un solo espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Allí lo tienen. Romans 8:1. There is therefore now no condemnation. No worldly condemnation. They can't accuse you of nothing. There's no condemnation to them that are in Christ Jesus, that walk not after the flesh, but after the Spirit. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay, ninguna condenación mundana. Ellos no pueden acusarlo a usted de nada. Ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. There you are. That's how to judge your Christianity. That's how to know you've entered into that rest. The world don't bother you no more. Certainly, you sit, walk away from it. You got something better to think of. There you are. No condemnation. That's how we get into the body. Allí lo tienen ustedes. Así es como se ha de juzgar su vida cristiana. Así es como se sabe que usted ha entrado en ese reposo. El mundo ya no lo perturba más. Seguro, cuando ustedes lo ven, le dan la espalda. Ustedes tienen algo mejor en qué pensar. Allí lo tienen. Ninguna condenación. Así es como entramos en el cuerpo. And you're secured forever. The Bible said so. Look over here in Hebrews, the 10th chapter. It said, for were these offerings of bulls and sacrifice, the remembrance is made of sin every year. But this man, through one sacrifice, blessed be his holy name. For by one sacrifice, he has perfected forever. Y usted queda seguro para siempre. La Biblia lo dice. Miren acá en los Hebreos, el capítulo 10. Él dijo, pues donde hay sacrificios de toros y ofrenda, cada año se hacía memoria de los pecados, pero este hombre, ofrecido una vez, bendito sea su santo nombre, porque con un solo sacrificio, él hizo perfectos para siempre. Hallelujah! Not for the next revival, but forever. Old things have passed away and all things have become new. We're walking in the light, the beautiful light. The birds sang different. ¡Aleluya! No hasta el siguiente avivamiento, sino para siempre. Las cosas viejas han pasado y todas las cosas han llegado a ser nuevas. Estamos caminando en la luz, esa luz hermosa. Los pájaros cantan diferente. Amen. Sitting here looking at this little alcoholic. About 5 years ago, I guess, Rosella, a wall-eyed bat walking down the streets of Chicago, drunk, twisting around, walking in every kind of sin that there was. Drunken and everything as she could be. Estoy aquí mirando a esta pequeña alcohólica, me supongo que hace unos 5 años, Rosella, con la mirada perdida, caminando por las calles de Chicago, borracha, contoneándose, involucrándose en cuanto pecado había, borracha y sumida en todo lo que podía. And one night the Holy Spirit, that's quicker than more powerful than two-edged sword, said, woman, you are an alcoholic. Hallelujah. If that ain't the same God that was back at her who knowed Sarah life behind him, I don't know what he is. Y una noche el Espíritu Santo, que es vivo y más eficaz que una espada de dos filos, dijo, mujer, usted es una alcohólica. Aleluya. Si ese no es el mismo Dios que estuvo allá en el pasado, que supo que Sara se rió detrás de él, yo no sé qué será él. Up in the audience to another little woman she went and got and brought in there, said, you are a dope addict. How he discerns the thoughts of the mind. En la audiencia de arriba, a otra mujercita, fue por ella y la llevó allí y le dijo, usted es una drogadicta. Como él discierne los pensamientos de la mente. A great big aristocratic minister sitting there who has worldwide evangelism with her hands folded back in t-shirts thought we didn't know him. Like they could sit under a meeting like that and God wouldn't reveal who they were. Sitting there looking different, like they were somebody else. The Holy Ghost knew who they was.
y grandes ministros distinguidos sentados allí, que evangelizan mundialmente con sus manos cruzadas en camiseta, pensando que no lo reconoceríamos, que podían sentarse en una reunión como esa y Dios no revelaría quiénes eran, sentados allí bajo otra apariencia, como si fueran alguien más. El Espíritu Santo sabía quiénes eran. And they sat there in their hearts, thought it was mental telepathy. No more about God than a Hottentot would know about Egyptian night. That's right. Y sentados allí en sus corazones pensaron que era telepatía mental. No saben más de Dios que lo que un hotentote sabría de un caballero egipcio. Es cierto. They know it by letter, but not by spirit. The letter killeth, but the spirit giveth life. That's it. That's the idea. Quicker, more powerful than a two-edged sword, a discerner of the thoughts of the heart. Ellos la conocen por la letra, pero no por el espíritu. La letra mata, pero el espíritu da vida. Eso es, esa es la idea. Viva y más eficaz que una espada de dos filos. Discierne los pensamientos del corazón. Listen. Watch. Neither is there any creature that is not manifested in his sight. But all things are naked and open before his eyes. To him who we have to do with. Escuchen. Fíjense. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas delante de sus ojos, a quien tenemos que dar cuenta. Seeing then that we have a great high priest. Listen now to the sick. That has passed into the heavens, Jesus, the Son of God. Let us hold fast our confession. Por tanto, teniendo un gran sacerdote, escuchen ahora para los enfermos, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión. Hold fast. That don't mean just keep testifying. If you don't live the life, you don't hold it fast. You're living a hypocritical thing. You better be going out and say you're a sinner and forget about it. Retengamos. Eso no significa solo testificar continuamente. Si usted no vive la vida, usted no la está reteniendo. Usted está viviendo una cosa hipócrita. Usted estaría mejor afuera solo diciendo que es un pecador y olvidarse de todo. Don't profess a Christian lives something else. You're the biggest stumbling block the world's ever had. If you're a sinner, admit it and go on. Get right with God. If you're a Christian, hold fast your confession. Stay there. No profese ser un cristiano y vive otra cosa. Usted es la piedra de tropiezo más grande que el mundo haya tenido. Si usted es un pecador, admítalo y siga adelante. Arregle su condición con Dios. Si usted es un cristiano, retenga su confesión. Permanezca allí. Watch this now. I want to get this in just before we leave. For we have not a high priest that cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like we are, yet without sin. Y fíjense ahora en esto. Quiero incluir esto antes de irnos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Listen, let us therefore come boldly to the throne of grace, that we might obtain mercy and find grace and help in the time of need. Blessed be the name of God. Escuchen. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para que alcancemos misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bendito sea el nombre de Dios. Listen, Baptist, Presbyterian, Lutheran, you're going to ask me this question. Abraham believed God and it was imputed unto him for righteousness. I know that's where you always go. That's true. Escuchen, bautistas, presbiterianos, luteranos. Ustedes me van a hacer esta pregunta. Abraham le creyó a Dios y le fue contado como justicia. Yo lo sé. Allí es donde ustedes van siempre. Eso es verdad. What more can a man do but believe God? That's exactly right. That's all he can do. But when God recognizes that faith, he gives you the Holy Ghost. ¿Qué más puede hacer un hombre sino creerle a Dios? Eso es exactamente lo correcto. Eso es lo único que él puede hacer. Pero una vez que Dios reconoce esa fe, él le da a usted el Espíritu Santo.
Now what do I do, Brother Branham? Do I shout? Not necessary. Do I speak with tongues? Not necessary. You can shout and speak with tongues both and still live like a heathen. Still lust for women, you can still smoke and drink and everything else. Ahora, ¿qué hago, hermano Branham? ¿Grito? No necesariamente. ¿Hablo en lenguas? No necesariamente. Puede ser que usted grite y hable en lenguas, ambas cosas, y aún viva como un pagano. Todavía codicie las mujeres, aún fume y beba y cuanta cosa más. I've seen people speak with tongues and go right out and pull some of the dirtiest, crookedest deal I ever seen. I've seen them shout and cry crocodile tears and would steal anything you get a hold of. Yo he visto a personas hablar en lenguas y salir y hacer algún negocio de lo más sucio y chueco que he visto. Los he visto clamar y llorar lágrimas de cocodrilo y robar todo lo que esté a su alcance. I've seen them walk out and every girl goes down the street and turns. That's one good sign you haven't got it. Trying. Yo los he visto salir y dar vuelta la mirada con cada muchacha que va por la calle. Ajá, ajá. Esa es una buena señal que usted no lo tiene. Correcto. But brother, when you pass from death unto life, all those things become dead. And you're a new creature in Christ Jesus. If you see something wrong, you'll pray for it. God be merciful. Pero hermano, cuando usted pasa de muerte a vida, todas esas cosas mueren. Y usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Si usted ve algo mal, usted orará por eso. Dios, ten misericordia. And if you see troubles, instead of going tattling and trying to make it worse, you'll try to get to the person and straighten it up and quieten it right quick. That's the Spirit of God in you. Y si usted ve problemas, en lugar de ir a contarlo y tratar de empeorarlo, usted tratará de ir a esa persona y corregir eso y ponerle fin a eso rápidamente. Ese es el Espíritu de Dios en usted. If you make a mistake, you're subject to them. If you make a mistake, you'll correct it. Right quick, don't let the sun go down on your wrath. That's how you know you passed from death and life. You got love, peace, joy, long-suffering, goodness, gentleness, patience. We have a high priest sitting in heaven, ready to make intercessions upon our profession. Si usted comete un error, usted está propenso a cometerlos. Si usted comete un error, usted lo corregirá rápidamente. No deje que se ponga el sol en su ira. Así es como usted sabe que ha pasado de muerte a vida. Usted tiene amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, paciencia. Nosotros tenemos un sumo sacerdote sentado en el cielo, listo para interceder sobre nuestra profesión. What is it? It's when Jesus went back to the Logos. The pillar of fire that led the children of Israel, sitting in the presence of them great fountain, rainbow of lights that come out, the seven perfect spirits, a perfect spirit of love. ¿Qué es? Es cuando Jesús regresó al Logos, la columna de fuego que guió a los hijos de Israel, sentado en la presencia de esos grandes, la fuente, el arco iris de luces que salen, los siete espíritus perfectos, un espíritu perfecto de amor. Now watch. The first is a perfect love. That's God's love, pure, unadulterated. The next comes in there is filial love. That's love that you have for your wife and your children. Ahora observen, el primero es el amor perfecto. Ese es el amor de Dios, puro y no adulterado. El que sigue, que entra allí, es amor filio. Ese es el amor que usted tiene por su esposa y sus hijos. The next drops after that is lustful love. The next is ungodly love. And it just goes on down until it's filth. Just keep on perverting, perverting. El siguiente que baja después de ese es amor lujurioso. El que sigue es amor impío. Y así sigue bajando hasta que es inmundicia. Sigue pervirtiéndose, pervirtiéndose. And everything that had a beginning has an end. And all that will be taken right away and no members of it all and come right back to the perfect someday. Y todo lo que tuvo comienzo tiene fin, y todo eso será quitado de una, y no habrá recuerdo de ello en lo absoluto, y regresará otra vez a lo perfecto, algún día. And the only way you can stop down here halfway of the way and get up here, you've got to be all the way in. Amen. Trusting, resting completely in the salvation of Jesus Christ given to you by faith. Amen. Y la única manera, usted no puede detenerse por acá abajo a mitad de camino y llegar acá arriba. Usted tiene que estar adentro completamente, confiando, reposando completamente en la salvación que Jesucristo le dio a usted por fe. There's a spirit of honesty that comes from God. That's the fountain
fountain of God. That's honesty. The next is a man that'll do a good deed for his neighbor. The next is a guy you have to watch him. The next is a guy's a thief. The next is a guy's a murderer. Hold up. See that perverse right on down? But all them things speak of a real. Hay un espíritu de honestidad que viene de Dios. Esa es la fuente de Dios. Esa es la honestidad. El que sigue es el hombre que hará una buena dádiva para su vecino. El que sigue es el sujeto que usted tiene que vigilar. El que sigue es el sujeto que es un ladrón. El que sigue es el sujeto que es un asesino. Asalta. ¿Ven cómo se pervierte a medida que baja? Pero todas esas cosas hablan de lo real. That's what I say every time you see a person that's... You see a little couple walking down the street, sweethearts, maybe they're 80 years old. It only speaks that in heaven, there's a young couple that represent them. In heaven, if this earthly tabernacle is dissolved, we have one there. Eso es lo que digo. Cada vez que ustedes ven una persona que está, ustedes ven una parejita caminando por la calle enamorados, tal vez tengan 80 años. Eso habla de que en el cielo hay una pareja joven que los representa. En el cielo. Si este tabernáculo terrestre se deshiciera, tenemos uno allí. If you see a man that's cheating, stealing, lying, just remember his part's waiting in hell for him. His place where he'll be tormented in the presence of God and the holy angel with fire and brimstone. Si ustedes ven a un hombre que está engañando, robando, mintiendo, solo recuerden que su parte le espera a él en el infierno. Su lugar donde será atormentado en la presencia de Dios y de sus santos ángeles, con fuego y azufre. He'll be tormented there, not forever. He can't be tormented forever. Forever don't mean all times. Eternity is forever. Él será atormentado allí. No será para siempre. Él no puede ser atormentado para siempre. Para siempre no significa todo por todos los tiempos. La eternidad es para siempre. Eternity has no beginning or end, but forever is a space of time. The Bible said forever and conjunction forever. Jonah said he is in the belly of the whale forever. It's a space of time. La eternidad es, no tiene principio ni fin, más bien para siempre es un espacio de tiempo. La Biblia dice por siempre y conjunción para siempre. Jonás dijo que él estaba en el vientre de la ballena para siempre. Es un espacio de tiempo. But look, there's only one eternal life. And that's God. And if you're going to be tormented forever and can never die, you got eternal life. Pero miren, solamente hay una vida eterna. Y esa es Dios. Y si ustedes van a ser atormentados para siempre y nunca pueden morir, ustedes tienen vida eterna. You can't be tormented forever. You may be tormented for 100 million years. In the presence of God and the holy angel with fire and brimstone. I don't know how long it's designated, but it's finally got to come to an end because it had a beginning. Ustedes no pueden ser atormentados para siempre. Ustedes pudieran ser atormentados por 100 millones de años en la presencia de Dios y los santos ángeles con fuego y azufre. Yo no sé por cuánto tiempo haya sido determinado, pero finalmente tiene que llegar a un fin, porque tuvo principio. And God alone has eternal life. He that heareth my words and believeth on him that sent me doesn't have forever life, he has eternal life. Y solamente Dios tiene vida eterna. Aquel que oye mis palabras y cree en el que me envió, no tiene vida para siempre, tiene vida eterna. That life that began, not nothing along here, but all the way up there, eternal life, Zoe, God's own life, comes down and dwells in the man, and he's eternal with God, and can't die. That's what the Word says. Esa vida que empieza no es nada de aquí, sino que de allá arriba, vida eterna. Zoe, la propia vida de Dios desciende y habita en el hombre, y él es eterno con Dios, y no puede morir. Eso es lo que dice la palabra. Just think of it. Is there two eternal lives? You couldn't answer that, could you? There's one eternal life, and that's the life of God. Solo piénselo. ¿Habrá dos vidas eternas? Ustedes no pueden contestar eso, ¿verdad? Hay una vida eterna, y esa es la vida de Dios. This other kind of life, no matter what it is, it's got an end to it. And anything that had a beginning has an end. But anything that had no beginning has no end. Esta otra clase de vida, no importa qué sea, tiene un fin.
Y todo lo que tuvo comienzo tiene fin. Pero todo lo que no tuvo comienzo no tiene fin. And God said he would give us eternal life without beginning. We were just made a part of him. Y Dios dijo que él nos daría vida eterna sin comienzo. Nosotros simplemente fuimos hechos parte de él. And actually the life that's in us wasn't brought here by human nature. Nature gave us the spirit, but that spirit died and we got the spirit of God. Amen. Glory to God. Y en realidad, la vida que está en nosotros no fue traída aquí por naturaleza humana. La naturaleza nos dio un espíritu, pero ese espíritu murió y recibimos el espíritu de Dios. Gloria a Dios. Was God a man? Certainly. Let us make man in our own image. What was God? A theosomy, a body. And there God, man was made like that and put over the garden. But there was no man to till the soil in the senses. ¿Fue Dios un hombre? Seguro, hagamos al hombre a nuestra propia imagen. ¿Qué era Dios? Una teofanía, un cuerpo. Y allí el hombre fue hecho así, de esa manera, y fue puesto a cargo del huerto. Pero no había hombre para que labrase la tierra, en los sentidos. Then he created man out of the dust of earth and animal life. And that man tilled the soil and the man fell by transgression, correctly. And God, the theosomy, come down and was made flesh and dwelt among us to redeem the man. Entonces, él creó al hombre del polvo de la tierra, en la vida animal. Y ese hombre labró la tierra. Y el hombre cayó por transgresión, correcto. Y Dios, la teofanía, bajó y se hizo carne y habitó entre nosotros para redimir al hombre. So it's nothing you could do. You're a sinner to start with. You're shaped in iniquity. You're born in sin. Come to the world speaking lies. Así que no es nada que usted pueda haber hecho. Para empezar, usted es un pecador. Usted fue formado en iniquidad. Usted nació en pecado. Vino al mundo hablando mentiras. You were born here in this world by a sexual desire of your father and mother. And you're just as hell-bound as you can be. I don't care what you do. Usted nació aquí en este mundo por un deseo sexual de su padre y de su madre. Y usted está de camino al infierno a más no poder. No me interesa lo que usted haga. You might never lie, steal, keep every commandment and everything else, and you'll go to hell like a marten to its box. But the only way that you ever can live again is to accept the Holy Spirit, God's eternal life. Usted quizás nunca haya mentido, robado, haya guardado cada mandamiento y todo lo demás. Y usted se irá al infierno como un pájaro va a su nido. Pero de la única manera en que usted puede volver a vivir es aceptando el Espíritu Santo, la vida eterna de Dios. What made you what you are? In the beginning when the Holy Ghost brewed over the earth, there wasn't nothing but volcanic eruption. A little Easter flower come up. God said, that looks pretty, just keep brooding. ¿Qué lo hizo a usted lo que es? En el principio, cuando el Espíritu Santo empolló la tierra, no había más que erupción volcánica. Una florecita de Pascua salió. Dios dijo, eso luce bonito. Sigue empollando. Flowers come up, grass come up, trees come up, birds flew out of the dust, animals come up, a man come up. Las flores salieron, la hierba salió, los árboles salieron, los pájaros salieron volando del polvo, los animales salieron, un hombre salió. Now, how was it done? By the brooding of the Holy Spirit, bringing these materials together, potash, calcium, making the flowers, making animal, making you. Ahora, ¿cómo se hizo? Por el Espíritu Santo que empolló, juntando estos materiales, potasio, calcio, haciendo las flores, haciendo los animales, haciéndolos a ustedes. Now you've got a free choice. God breathes back to you and says, hear my voice, harden not your heart like in the days of provocation. Y ahora ustedes tienen un libre albedrío. Dios lo empolla de nuevo a usted y le dice, escucha mi voz. No endurezcáis vuestro corazón como en los días de la provocación. Here he comes down, preaches the word. The gospel preached unto them was not, didn't have faith in it, so it didn't do them no good. They heard it, but they didn't believe it. Él baja aquí y predica la palabra. El evangelio predicado a ellos no les, no tenían fe, así que no les aprovechó. Ellos lo escucharon, pero no lo creyeron. God come down and showed them a pillar of fire, showed by his prophets signs and wonders he is with him. They didn't believe it. Dios bajó y les mostró a ellos una columna de fuego. Mostró señales y maravillas por sus profetas que él le acompañaba. Ellos no lo creyeron. Oh, they like to see the miracles. They like to hear the prophet. But as far as believing it, they didn't. Their lies proves they didn't.
Oh, les gustaba ver los milagros, les gustaba escuchar al profeta. Pero en cuanto a creer eso, no lo hicieron. Las vidas de ellos probaron que no creyeron. Now I said, don't you fall at that same example of unbelief. For in this last days to the Gentile church, God has appeared again. Same signs, same wonder, same pillar of fire, vindicated, proven. Ahora, dijo él, no sigan ustedes ese mismo ejemplo de incredulidad, porque en estos posteros días, Dios nuevamente le ha aparecido a la iglesia gentil. La misma señal, la misma maravilla, la misma columna de fuego, vindicada, probada. Let us not harden our hearts and fall in that temptation back under of unbelief, for we'll rot on earth and that'll be all of it. No endurezcamos nuestros corazones y caigamos en esa tentación de antes, de incredulidad, porque nos pudriremos en la tierra y hasta allí llegará todo. And when the Holy Spirit knocks at your heart after so long a time, when you hear my voice, harden not your heart, say, child of mine, this is the truth. Y cuando el Espíritu Santo toca su corazón, después de tanto tiempo, cuando escuchéis mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Dice, hijo mío, esta es la verdad. Don't look at the messenger, listen to the message. Believe it. Harden not your heart as in the days of provocation. When he hears your voice, harden not your heart. No miren al mensajero. Escuchen el mensaje, créanlo. No endurezcáis vuestros corazones como en los días de la provocación. Cuando usted escuche su voz, no endurezca el corazón. Then you say, yes, Lord, I believe. Then you enter into life. The Holy Spirit comes into you. Entonces diga, sí, Señor, yo creo. Luego usted entra a vida. El Espíritu Santo entra en usted. Your old spirit dies out. It makes you lust and hate and malice and enmity and hatred and all them things dies away. And you become full of love, joy, peace, resting. No matter how the winds blow, it's all right. Su espíritu viejo muere, el que le causa codiciar y odiar y la malicia y enemistad y que aborrezca y todas esas cosas, muere. Y usted llega a estar lleno de amor, gozo, paz, está descansando. No importa cuánto soplen los vientos, todo está bien. My anchor holds within the veil. Through every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. For on Christ the solid rock I stand, all other ground the same sand. Mi ancla siempre firme está. En cada alta tempestad, mi ancla siempre firme está. Cristo es la roca eternal. Todo lo que es terrenal es movedizo, un arenal. There you are, Eddie Pruitt, as he wrote that famous song. All other grounds, all denominations, all creeds, all doctrines fade away. Christ. Allí tienen, Eddie Perronet, el que escribió esa famosa alabanza. Todos los otros terrenos, todas las denominaciones, todos los credos, todas las doctrinas se desvanecen. Cristo. You say, well, I know the Bible. You don't have life for knowing the Bible. I know my catechism. You don't have life for knowing your catechism. Well, I'm a Christian. You don't have life for professing Christianity. Usted dice, pues yo conozco la Biblia. Usted no tiene la vida por conocer la Biblia. Yo me sé mi catecismo. Usted no tiene vida por saberse su catecismo. Bueno, yo soy cristiano. Usted no tiene vida por haber profesado cristianismo. You have life by knowing Him. Knowing Him, you have life. Then you enter into His rest. You cease from your works as God did from His. You are made a son of God, a partaker of God. Usted tiene vida por cuanto lo conoce a Él. Por cuanto lo conoce a Él, usted tiene vida. Entonces usted entra en su reposo. Usted cesa de sus obras como Dios de las suyas. Usted es hecho un hijo de Dios, participante de Dios. If that Holy Spirit woos to you, and you woo back and say, yes, Lord, or coos, whoo, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, I'll give you rest. Y si ese Espíritu Santo lo corteja, y usted le responde el cortejo, y dice, sí, Señor, o lo arrulla, venid a mí, todos los que estáis cansados y trabajados, yo
os daré reposo. And you say, ah, I'm young, I got all my pastor don't pray, all I got to do, see, you'll never find it. But when you say, yes, my Lord, I hear your voice. I don't harden my heart, I don't care, Lord, it's your word and I believe you. Y usted dice, ah, yo estoy joven, tengo, oh, mi pastor no, lo único que yo tengo que hacer, ve, usted nunca lo encontrará. Pero cuando usted dice, sí, mi Señor, yo escucho tu voz, yo no endurezco mi corazón, nada me interesa, Señor, es tu palabra, y yo te creo. Take me, Jesus, just as I am, without one plea. But that thy blood was shed for me, and that I promise I'll believe, O Lamb of God, I come. Recíbeme, Jesús, tal como soy, sin una excusa, sino por esa sangre tuya que fue derramada por mí. Y allí prometo que creeré. Oh, Cordero de Dios, heme aquí. Lay your hands upon his dying head. Say, Lord, I'm a sinner, and you've called me. All the Father has given me will come to me. And I'll raise him up at the last days. Yes, Lord, I come, I harden not my heart, as they did in provocation, I truly believe. Ponga usted las manos sobre su cabeza moribunda. Diga, Señor, soy un pecador y tú me has llamado. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y yo lo resucitaré en los postreros días. Sí, Señor, heme aquí. Yo no endurezco mi corazón como lo hicieron ellos en la provocación. Yo verdaderamente le creo a él. Now what does he do? He gives you his life, Zoe, eternal life. And if God could raise us from the dust of the earth, where we come from, did we come from the dust? Everything you see come from the dust. Entonces, ¿qué hace él? Él le da a usted su vida, Zoe, vida eterna. Y si Dios pudo resucitarnos del polvo de la tierra, de donde venimos, ¿venimos del polvo? Todo lo que ustedes ven vino del polvo. And if God could make me what I am today without having any choice, just because his desire was to make me, and give me the opportunity to face Calvary and make my decision, and I made my decision and believed on him, how much more will he raise me up? Y si Dios pudo hacerme hoy lo que yo soy, sin tener ninguna opción, solo porque su deseo fue de hacerme, y me dio la oportunidad de llegar al Calvario y tomar mi decisión, y yo tomé mi decisión y creí en él, ¿cuánto más me va a resucitar él? If he made me what I am without a choice, then I took a choice and took it in when he laid his hands by himself and swore by himself that he'd raise me up in the last day, I rest assured. Si él me hizo lo que yo soy sin que yo escogiera, luego yo escogí y lo acepté a él cuando él mismo puso las manos y juró por sí mismo que él me resucitaría en el día postrero, yo descansaré seguro. I have rest, not because I worship on Sunday, not because I worship on the Sabbath. That has nothing to do with it. I worship because I've entered into his peace and rest. Peace, rest, love, joy. Let the storms fly, my anchor holds. Yo tengo reposo. No porque adoro el domingo, y no porque adore en el sabbat. Eso nada tiene que ver en el asunto. Yo adoro porque he entrado en su paz y reposo. Paz, reposo, amor, gozo. Que las tormentas arrecien. Mi ancla está firme. Have you got that experience tonight, friend of mine, that sat here in this hot tabernacle? You didn't come to hear me. No, you come to hear the word. ¿Tiene usted esa experiencia en esta noche, amigo mío, que está sentado aquí en este tabernáculo caluroso? Usted no vino a escucharme a mí, no. Usted vino a escuchar la palabra. Listen, my friend. Now, if you haven't got that rest, you can find it right now. You don't have to come up here at the altar. Sit right where you are. Escuche, mi amigo. Ahora, si usted no tiene ese reposo, lo puede encontrar ahora mismo. Usted no tiene que venir aquí al altar. Quédese allí donde está. Be sincere. Say, Christ, just speak to my heart. I know it's hot. I'm just all lathering sweaty. I'm awful. But Lord, truly, I may be sweating with pain worse than this before morning. And the doctor may shake his head and say, it's a heart attack. He's gone. Then what? Sea sincero y diga, Cristo, habla mi corazón. Yo sé que hace calor. Yo estoy todo húmedo, sudado. Me siento terrible.
Pero, Señor, verdaderamente pudiera ser que esté sudando de dolor, peor que aquí antes del amanecer. Y el médico pudiera menear la cabeza, decir, es un ataque al corazón, ha muerto. Entonces, ¿qué? What then? When the great book is open, what then? You heard that song, what then? When the ones that's rejected the message will be asked to give a reason, what then? Entonces, ¿qué? Cuando el gran libro sea abierto, entonces, ¿qué? Ustedes han oído ese canto, entonces, ¿qué? Cuando a los que rechazaron el mensaje se les pida que den una razón, entonces, ¿qué? What then? Think of it now, real deeply, while we bow our heads. Think of it. Entonces, ¿qué? Piénsenlo ahora, profundamente, mientras inclinamos nuestro rostro. Piénsenlo. Cuando aquel que está rechazando este mensaje en esta noche se le vaya a pedir una razón, entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? Cuando el gran libro sea abierto, entonces, ¿qué? Cuando aquel que está rechazando este mensaje esta noche, a usted se le va a pedir que dé una razón, entonces, ¿qué? Heavenly Father, this is all in your hands now. Here's the true Sabbath laying before the people. Amen. Here's the angel of God for the last few years has blasted around the world. Critics and everything else has tried to condemn it, but every time you prove yourself to be God. Padre Celestial, todo esto está ahora en tus manos. Aquí está el verdadero Sabbath puesto delante del pueblo. Aquí el ángel de Dios en los últimos años ha estado resonando alrededor del mundo. Los críticos y cuanta cosa más han tratado de condenarlo, pero cada vez tú mismo pruebas que eres Dios. Scientific world, the church world, are they blind, Lord? Maybe there's one in here tonight would like to receive their sight, to walk on, and not tempt God as in the days of provocation. El mundo científico, el mundo eclesiástico, ¿estarán ciegos, Señor? Tal vez haya uno aquí en esta noche que quisiera recibir la vista para que avance caminando y no tiente a Dios como en los días de la provocación. Not try to tempt him, but be good on Sunday or keep a certain day or to a certain creed or to belong to a certain church. But would like to come out and be circumcised by the heart and receive the Holy Spirit. No buscando tentarlo a él, siendo bueno el domingo, o con guardar un cierto día, o un cierto credo, o pertenecer a una cierta iglesia, sino que quisiera salir y ser circuncidado de corazón y recibir el Espíritu Santo. And they want him by faith now, they're trying to accept him into their heart. They're trying to find grace with you, Lord. Y ellos lo quieren a él. Ahora, por fe, ellos están tratando de aceptarlo a él en el corazón. Están buscando encontrar gracia contigo, Señor. Oh, they may have spoken tongues, they might have shouted. They still got the same old temper. They still got the same old malice. They still tattle and talk and do things they shouldn't do. They don't want that, Lord. No, puede ser que ellos hayan hablado en lenguas. Tal vez hayan gritado. Ellos siguen aún con ese mismo mal genio. Siguen aún con la misma malicia. Todavía chismean y hablan y hacen cosas que no deberían. Ellos no quieren eso, Señor. What then? When that great book is open that said such won't enter the kingdom. Be therefore perfect, even as your Father in heaven is perfect. Entonces, ¿qué? Cuando ese gran libro sea abierto, el cual dice, los tales no entrarán en el reino. Sed pues perfectos como vuestro Padre en el cielo es perfecto. Anything short will not go in. Are they wholly trusting tonight in the crucifying?
If not, Lord, may they make that one eternal yes just now. Todo lo que no dé esa talla no entrará. ¿Estarán ellos confiando plenamente en esta noche, en el crucificado? Si no, Señor, permíteles ahora dar ese sí eterno en estos momentos. Say, Lord, no emotion, but I just feel something down in my heart. That something's telling me I can do it right now by your grace. And I'm now accepting you as my personal Savior. Digan, Señor, yo, no por emoción, sino que siento algo muy adentro en el corazón. Ese algo me está diciendo que yo puedo hacerlo ahora mismo por tu gracia. Y ahora te estoy aceptando como mi Salvador personal. I'm rejecting all the things of the world, and I want to enter your rest, and I believe I'm doing it right now. Amen. I believe the Holy Spirit is bringing me right into that place. Estoy rechazando todas las cosas del mundo y yo quiero entrar en tu reposo. Y yo creo que lo estoy haciendo ahora mismo. Yo creo que el Espíritu Santo me está llevando directamente a ese lugar. While every head's bowed, does anybody feel that way just now? Raise your hand. The Holy Spirit is now bringing me into a place where I won't tattle anymore. God bless you. Con cada rostro inclinado, ¿se siente alguien de esa manera ahora? Levante la mano. El Espíritu Santo ahora me está llevando a un lugar donde ya no chismearé. Dios le bendiga. I won't do the things that my temper's gone. I can live in peace and joy and long-suffering. From right now, I believe God is speaking to me right now, and I can do it from this hour on by His grace. Would you raise your hands? God bless you. God bless the young lady. Someone else, I now believe. Yo no haré esas cosas. Ese mal genio mío ha desaparecido. Puedo vivir en paz y gozo y paciencia desde ahora mismo. Yo creo que Dios me está hablando a mí ahora mismo, que soy capaz de hacerlo desde esta hora en adelante, por su gracia. ¿Levantarían ustedes las manos? Dios le bendiga. Dios le bendiga, jovencita. ¿Alguien más? Yo ahora creo. Don't tempt him as in the day of provocation. Don't think because we go to church on Sunday or keep the Sabbath, Paul said you that keep days or moons or so forth, I'm afraid of you. No lo provoquen como en el día de la provocación. No lo piensen porque nosotros vamos a la iglesia el domingo o guardamos el sabbat. Pablo dijo, ustedes que guardan días o lunas y demás, temo por vosotros. The law having a shadow of good things to come and not the very image of the thing can never make the worshiper perfect. La ley teniendo una sombra de las buenas cosas por venir y no la misma imagen de las cosas, nunca puede hacer perfecto al adorador. But Christ makes you perfect. Perfect in the sight of God. He takes away your sin, takes condemnation from you, gives you His love and joy. Pero Cristo lo hace a usted perfecto, perfecto delante de Dios. Él le quita el pecado, quita de usted la condenación, le da su amor y gozo. Would you enter into rest now? Someone else raise your hand and say, I have did that. God bless you, young lady over here to my left. God bless you, the man sitting to my right. Entering into his rest. Think of it just now. ¿Entrarán en el reposo ahora? Alguien más que levante la mano, diga, yo lo he hecho. Dios le bendiga, jovencita, aquí a mi izquierda. Dios bendiga al hombre a mi derecha. Entrando en su reposo, piénselo ahora. Pray, just as I am, Lord. Without one plea, I'm no good. Nothing I can offer you. But just my old worn out sinful life. Will you receive me? Oren, tal como soy, Señor, sin ninguna petición. No soy nada, nada te puedo ofrecer, sino mi vieja vida pecaminosa, gastada. ¿Me recibirás? Cleanse, relieve, because I promise I'll believe. Oh, Lamb of God, I come. I now come believing that now I've passed from death unto life, because right here in my seat, I've accepted you as my Savior, and I feel peace in my heart. ¿Me limpiarás? ¿Me darás alivio? Porque yo prometo que creeré. Oh, Cordero de Dios, heme aquí. Yo vengo ahora creyendo que he pasado de muerte a vida, porque aquí mismo en mi asiento yo te he aceptado como mi Salvador y siento paz en mi corazón. Five has raised up their hands. Would another one that feels that way?
Raise your hand if you're not a Christian, accepting just now. 5 han levantado la mano. ¿Habrá otro que se sienta de esa manera? Levante la mano. Si usted no es un cristiano, acéptelo en estos momentos. If you profess to be a Christian and have not been that kind, you're still a sinner. No matter what life you've done or how you try to make yourself, what you do is not accepted. It's what he done. Your own righteousness won't be accepted. Si usted profesa ser un cristiano y no ha sido uno de esa clase, usted aún es un pecador. No importa la vida que usted haya llevado, ni cuánto usted mismo se obligue a hacerlo. Lo que usted hace no es aceptado. Es lo que él hizo. La propia justicia suya no será aceptada. If you quit smoking just because you said, well, I better quit smoking because I profess Christianity, God don't accept it. Si usted deja de fumar solo porque ha dicho, bueno, más vale que deje de fumar porque ahora profeso el cristianismo, Dios no acepta eso. If you quit lusting after women just because that you're making yourself do it, God don't accept it. That's something you do. That's works. It's grace that saves you. Has God come to you and taken the whole thing out of you? That's the next thing. Si usted deja de codiciar mujeres solo porque usted mismo se obliga a hacerlo, Dios no lo acepta. Eso es algo que usted hace. Esas son obras. Lo que a usted lo salva es la gracia. ¿Ha venido Dios a usted y lo ha despojado de todo eso? Eso es lo siguiente. You say, I joined church and so I had to quit these things. God didn't accept that. Nothing you can offer. He only accepts what Christ gives. He gives you eternal life and takes it from you. Will you receive it? Usted dice, yo me uní a la iglesia y entonces tuve que dejar estas cosas. Dios no aceptó eso. No es nada que usted pueda ofrecer. Él solamente acepta lo que Cristo dio. Él le da a usted vida eterna y le quita la de usted. ¿La recibirá usted? En la tempestad borrascosa, ven y ancla tu alma en el descanso eterno. Allí, mi amado mío es anclado mi alma. Why aren't you going to raise your hand? The message is over now. Let's just worship now. Muy bien. Pueden levantar sus rostros. El mensaje ahora ha terminado. Por tanto, solo adoremos ahora. Vago en tinieblas, jamás la tempestad puede a mi alma acechar. En Cristo por siempre salvo soy. Todos ahora en adoración. Mi alma en el descanso eterno. Sabbat, no vago en tinieblas llamas. La tempestad puede pero en Cristo por siempre salvo soy. Brilla sobre mí. Just let yourself loose. Close your eyes. Feel a sweet spirit. That's worship. The message is over. This is worship. Relájense, cierren los ojos. ¿Sienten ese espíritu dulce? Eso es adoración. El mensaje terminó. Esto es adoración. La luz del faro brilla sobre mí. Brilla sobre mí. Brilla sobre mí.
de la luz del faro brille sobre mí. How many feels real good? Raise your hand. That's sweet, humble spirit. That's it. ¿Cuántos se sienten muy bien? Levanten la mano. Ese espíritu dulce, humilde. Eso es. Ser como Cristo. Ser como Cristo. En esta vida yo quiero ser. En mi jornada de aquí a la gloria, yo solo ser como. Just worship. Solo alaben.